Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están, mi gente bonita, hermosa? ¿Cómo estamos? Aquí estamos una vez más. Disculpen por un poquito nada más tarde, por eso les dije yo entre 11, 11 y media. Bueno, se llegó el momento de quitarle la máscara. Voy a esperar, quiero que haya un montón de testigos, varios testigos. Quiero que haya muchos testigos. Me acaban de mandar dos mensajes ahorita. Fíjese bien hasta dónde llega la cobardía de esta enferma, ¿ok? Le acaban de mandar dos mensajes ahorita, no sé, dice que está hablando pestes, no sé si que, no sé, no, me dijo, dice, don Pivas, estoy con usted, dice, está hablando, a ver, aquí lo tengo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se me espumó? A ver, vamos a ver. Dice, estoy con usted. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice, don Pipa, estoy con usted. Dice, la borracha. Aquí lo tengo. Dice aquí. Dice, es todo a punto. Dice. Dice acá. Acá estoy al 100 con usted, don Pipa, don Epifanio. Dice, esta está amenazando a su hija, que vale más que no le defienda, porque la va a empezar a hablar en contra de ella. Fíjese hasta dónde llega el sarcasmo de la cobardía, hasta dónde es capaz de llegar, de inventar, porque va a inventar, se los digo. Mi hija ya puso toda su vida al público, ella ya contó todo lo que es. Lo único que dijo que mi hija se fue a los 13 años desde la casa, exactamente. Mi hija contó por qué, porque rebelde, porque nunca se quería sujetar a sus papás, a las reglas de la casa. Fue clarísima. Eso es lo más que puede sacar. Lo leí, que tiene una familia, que tiene su esposo, que tiene una casa, que apenas se crió, gracias a Dios, que trae su camioneta nueva, que tiene sus hijos bien cuidaditas, las lleva a la escuela, las trae a la escuela. Es una mamá en toda la extensión de la palabra, dedicada a sus hijos al 100%. De ahí, toda la mierda que saca esta lacra es mierda como la que ha estado sacando de mí. ¿Ok? O sea que ahora es el tiro de gracia para esta desgraciada mujer que tanto se ha metido. Voy a esperar que se vayan conectando porque esto va a estar bueno. Voy a esperar que la gente se vaya conectando porque va a haber gran número de testigos de verdad. Lo siento mucho, Cacares, mierda, te llegó tu hora, ¿ok? Tú no tienes nada que aportar de hoy en adelante. A mí no me va a importar lo que tú digas. A mí no me va a interesar qué digas tú, qué no digas. Te voy a dar el tiro de gracia y después, yo de mi parte, por parte de mi familia, los Benítez, ya quedas descartada con todo tus ensartas de mentiras. Así que, mi gente, ustedes serán testigos de todo este show, y no es show, de todo este descubrimiento. Para aquellos que dicen que es show, le voy a mandar un mensaje directito a Paquito Blogs, a Michel Blogs. Cierren el pico y dejen de estar hablando mentiras sobre mentiras para querer justificarse con sus bromas, ¿ok? No hagan que este gallo cante y va a hablar hasta de los codos, ¿ok? Mejor cállense el hocico, con ustedes no quiero empezar batallas, porque a mí toda mi familia me quiere, excepto ustedes ahorita nada más, ahorita, ¿ok? Porque de hace poco para atrás hipócritamente me querían, hipócritamente. Ahora me di cuenta realmente el verdadero cariño. Toda la demás familia mía, aparte de ustedes, toda mi familia, toda me quiere. Aparte de ustedes, toda mi familia realmente me quiere, ¿okay? Entonces, este no es el tema de esta noche, de esta tarde. El tema es quitándole la máscara a esta lacra, enseñándole con palabras visuales, audibles. Voy a tratar de hacerlo por WhatsApp, quizá para que se escuche mejor allí en el sistema. Voy a tratar, no quise entrelazarle, pero híjole, voy a tratar con con mi prima de México primero. Voy a empezar con lo más simple.
Pero bueno, no todo, todo es importante. Toda calumnia que ha levantado esta lacra es importante. Todas las calumnias que ha inventado. Ok. Me mandan un mensaje ahorita. No tengo tiempo, porque esto lo tengo listo por mensajes. No quiero meter en, no quiero entrar en YouTube con esto. Porque, dicho de paso, me van a estar mandando mensajes, bastantes mensajes. Okay. Y este es el que va a conectar con la llamada de todo este guachín. Así que, mi gente, lo siento mucho, lo siento de verdad mucho, pero este es hora. Aparte, viene el desastre con la del muñeco, con las pruebas del video. Esta semana, no sé. Ya tenga listo su material en su canal, ella sabe cómo maneja el guateque, cómo maneja el guateque en su canal, ella puede hacer cuando quiera, donde quiera, la que quiera. Eso. programa y yo respeto a todos los canales en sus programaciones como tal. Dicen que la enferma ha salido, ahorita está amenazando a mi hija, ok, para que no salga. ¿Por qué tiene tanto miedo? Pues tú dices verdades, ¿no? Yo qué tú. Si no voy a hablar verdades, si va a hablar a tu favor tuyo, ven a entrar por dentro. Pero me refiero, se sacó todo encima. Pero O te tiene que contradecir lo que tú dijiste. Aquí hay de dos sopas. O está a tu favor o está en contra tuya. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la verdad es la verdad. Aquí no hay de qué, no hay privilegiados. Como yo le he dicho, ni yo mismo me estimo. Caiga quien caiga, cuero o sea, vámonos, precio, venga, caminando y meando para no ser hoyo. Pero ¿por qué estás amenazando a mi hija? ¿Qué te crees tú? ¿Qué te he dicho a ti que tú puedes amenazar a todo el mundo? ¿De dónde sacaste esa información que tú puedes insultar, ofender y amenazar a la gente? Amenazarla. La gente lo Haces con piedra, porque mi hija no tiene nada oculto. Nada oculto. Aquí la única lacra, ver, eres tú. Estás metiendo cizaña a tu gente, sembrándoles mentiras, diciéndole que le estás enseñando verdades. Aquí el tema es importantísimo. Se trata del prestigio, se trata de difamación, se trata de calumnias, de con pervertidos, de guerra, de mierda, de calabaza, de que todo. Eso se trata. Así se trata de quitarte la máscara para que de una vez se den por todas cuenta y la cochinense se dé cuenta el tipo de amiga que tú eres. No eres de bien agradecida con las personas que te dan una información, aunque sea falsa, para darte tiempo para que tragues. Porque tú me dices que yo la razón tengo que la tragar. ¿Ok? Te dio información y ahora, Como ya la viste en el canal de Silvia, le empezaste a tirar muy brava. Y ahí fue donde la despotricaste, que dijiste, que la cochinera de Texas andaba en el canal de la Silvia, ya. Dígame, tal, tal que cuenta que te dio toda la información. De mí y de mi hija, de todos los demás. ¡Qué cobarde eres! ¿Así le pagas a tu gente que te traten, que te apoya, que te participe en tus mentiras? ¿Que participe en todas tus argüendas? ¿Que participe en todas tus calabazas? Así lo paga toda la gente. Con todo respeto lo estoy diciendo yo. Pregunto. ¿A poco sí le pagas a tu gente? Sé bien agradecida, aunque te estén diciendo mentiras. Cállate los hocicos, no descubras a tu gente. Tú misma descubriste esa licha. Tú misma estabas diciendo. Ahora dices que no. Ah, ¿qué tipo de señor? no darse cuenta de dónde está tomando información. Sería muy inteligente. ¿Ok? Ahora. Solamente la última pregunta le voy a orientar a mi hija. Si ella ha sabido que yo tengo almorranas, nada más. Y ella va a decir sí o no. Te va a reír. Seguramente vas a usar una risada de eso. Okay. Ese sí, ese es como que dice un rellenito ahí nomás para acabar con sus mentiras. Bueno, entonces vamos a esperar un ratito. Y también aquí vamos a mandarle un mensaje claro a Michelle. Mi hijo, quiero mucho. Aprecio mucho, pero si no tienes temas, por favor, no hables de mí y mucho menos inventando lo que sea. La más atenta amabilidad, te pido ese favor. Deja mis temas, haz lo tuyo, haz tu contenido
pero no estén participando en la salubre de los demás. ¿Okay? Sálvese quien pueda y defiéndese como pueda con otras personas. Se ha estado callado porque te está oyendo. Te está oyendo. Te estás burlando. No, esto no es un show. Lo de Kevin no es un show. ¿Ok? Eso no es un show. Si quieres proceder eso como es un show, es tu problema. Pero eso no es un show. ¿Okay? Se trata de una vida humana. ¿Ok? Si tú quieres seguirle, dale. Yo te sigo apreciando mucho. Y de trabajo, no te preocupes. Trabajo, sin trabajar. Pero no es un show. Esto no es un show. Los shows yo los digo claramente. Cuando es un show por el show, yo lo dije. No necesité que alguien dijera, cuando hicimos el show aquí en Barita, yo dije, esto es un show para ver hasta dónde llega el sarcasmo del morbo de la gente. Yo lo dije directamente en el mismo vivo. Cuando es un show, yo mismo lo voy a decir, esto es show. Pero esto de ahorita no es show. Se trata de romperle la cara cibernéticamente a una lacra mentirosa que ha estado mintiendo vez tras vez, blasfemando, difamando a muchachas, a mujeres. No respeta a nadie. Y este mensaje va para la Jerry. Anoche le di un ataque también. Se lo advertí. Yo no insulto si no insultan. Yo no ataco si no me atacan. Le di y me mandaron un fragmento donde estás abriendo el hocico para congraciarte y recibir aceptación, porque ya nadie te quiere en ningún canal. Es el único canal que te acepta. Y al rato que te vote, ¿a dónde vas a dar? ¿Te vas a ir a ver si ya puso el gallo, si ya puso las gallinas que tienes allí? Serían apestosos, serían los apiojos. Así que, dije patas de elefante, respétame y yo te voy a respetar. No es indiscreción. ¿Quedar bien con la que paga mal? Órale. Mira cómo le está pagando a Patricia. Mira cómo le pagó la cochinera. Y a todas. Así, a todas. Las estuvieron ahí apoyando a la Betita. Banal. Penalope. Estuvieron ahí con ella. ¿Cómo les pagó? ¿Cómo las prostituye? ¿Cómo las despotrica? ¿Cómo difama su vida? No solo eso, se va a meter con sus hijos. Son niños que ni siquiera tienen que ver aquí. Ah, pero ella no se mete con niños. ¿Qué pasó allí? Ayer no insultan niños. ¿Por qué no? ¿Por qué está amenazando a mi hija? ¿Cuál es el miedo? ¿A mí me amenazas y yo me río? Yo te digo, habla. Habla y hablas por la base. ¿Por qué estás amenazando? A mi hija. ¿Cuánto te ha costado a ti mi hija para que tú le des órdenes a mi hija? ¿Cuánto te ha pedido a ti mi hija para que tú estés amenazando a mi hija? ¿Quién te crees tú que eres, lacra de quinta de mierda? ¿Quién te crees tú que eres? No eres más que una borracha, decrépita, enferma, adicta, viciosa, drogadicta, delincuente. Es lo que tú eres, una delincuente. ¿Eh? Y dice que nadie de su familia sabe que ella está en estos bochiches de canales. Entonces, ¿por qué tu hermano cura, dice que tu hermano cura, que no existe, te ha dicho que ya no hables tanta basura? Entonces, tu hermano cura te ve. Es como misma, tú misma te traes el anzuelo sin darte cuenta. Caes redondito y hocico en tu propio, en tu propio calabaza. ¿Te das cuenta? O sea, nadie te va a creer. Ya estás aterrando a toda la gente con amenazas. Solamente tienes. Y dice que ella no amenaza a nadie. Está amenazando a mí. Ya le dijo. Fíjate lo que le dijo. Le está diciendo. Ok, le está diciendo, ven un poquito. Le está, ay, no, aquí no es, aquí no es. Yo me salí, como tengo muchos aparatos. Ok. Le está diciendo a mi hija, fíjense bien lo que le está diciendo. Dice la persona que me mandó el mensaje: acá estoy con usted al 100, don Epifanio. Está amenazando a su hija, que vale más que no le defienda. Porque la va a empezar a hablar contra ella. ¿Qué es eso? Es una amenaza verbal. ¿De qué vas a hablar de ella? Nada. Mi hija se va a reír al ratito. Habla lo que quieras. Mi hija ya dijo todo lo que es ella.
Todo lo que tú digas es calabaza. El que te quiera creer, que te crea. Si te quieren creer, tus lacras te van a creer, pero mi gente no te va a creer. Porque voy a mostrar la evidencia. Claramente, ahorita en unos momentos le voy a llamar a mi hija y voy a empezar el tema en cualquier momento. Vaya poniendo su like por ahí y usted se va a dar cuenta. Pero le llegue un poquito más o menos arriba de 400 para que sea un montón de testigos realmente lo que esto se está viendo en vivo. Después voy a llamar a Estrellita. Después voy a llamar a Alice. Por ahí mismo porque están viviendo juntas ellas. Y voy a pedirle su... que testifiquen y que digan la verdad y nada más que la verdad. Que me prometan que van a decir la verdad y nada más que la verdad y solamente la pura verdad. En la presencia de Dios y de todos los testigos que tengan enfrente y aquí. Promete decir la verdad y nada más que la verdad. Y ahí viene el cuestionario. Para. Yo me no acostumbro que ellos pidan pedir promesas. Yo no acostumbro a eso. Porque yo basta con la pura palabra de los testigos oculares. ¿Y saben qué? No me gusta pedir promesas. Mejor voy a decir, nomás di la verdad. Lo que se me pregunte, contéstalo con sinceridad de corazón. ¿Ok? Está amenazando a mi hija. Mi hija ya le aclaró que está mentido. Ahora queremos que, ¿por qué no le mandó los videos? Mi hija tiene los audios de ella, o más el mensaje de ella, le dijo que andaba buscando el video y le mandó un video de la tía Gela. Entonces, ¿cómo dice que no le dijo que le iba a mostrar el video? Y todos sus testigos, que ella dijo que tenía el video donde ella estaba hablando de su padre. Cuando una persona le estaba cuestionando y fue y distorsionó, y dice que fue mis abuelos, yo que tú no me metí en problemas de esta manera. Que, por favor, no distorsiones temas. Yo nunca he amenazado a nadie. Tú vas y dices que estoy amenazando a la ley de muerte. Eso es mentira. Yo no amenazco a nadie por muerte, de muerte por estos medios. A nadie. A nadie amenazo de muerte. Hablo de despotricar verbalmente, cibernéticamente. Nada de físicamente. Que voy a ir, te voy a dar. No, no, no. Pero ellos lo tuercen de esa manera. Como la señora de San Antonio, de la Tete, diciendo que fue muy claro, que dele cuello. Cuando yo digo dele cuello, sáquela de aquí o blaquéla cuello legalmente. Y nunca fue. ¿Ok? Ignorándola, dele cuello, sáquela. Le voy a dar cuello, sáquela. No estoy hablando de matar a nadie. Vámonos ante una corte y vámonos. Preséntense con esos argumentos a ver quién gana. A ver quién gana. Y lleva los audios, videos, lo que tú quieras, a ver quién gana. Yo nunca he hablado físicamente, amenazas físicamente. Su madrota ha dicho que yo le llamé por teléfono, diciéndole que le iba a hacer cuerno de chivo y la supe. También quiero ser. No tiene nada. Solamente habla. Bla, 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 bla. Es todo lo que hace. Un poquito más y nos amanecemos, empezamos con la primera llamada y le voy a preguntar a mi hija, ¿qué ha pasado? ¿Qué Manolitas? Quitas? Quita la primera, ok, un momento. ¡Aló! Estoy en vivo. Ah, ok. Órale, pues. Mira, Guita. Aquí está. Guita fue la primera que me habló. Ella fue la que habló. Quiero que la escuchen de sus propios labios. Guita, ¿qué de cierto hay que a mí me dieron? Bueno, primeramente, gracias, Chula, por llamar, Sí. Gracias aquí por estoy. Llamar. Te lo agradezco mucho. Ah, de nada, primo. ¿Sí escucha? Mucho gusto. Gente. Sí, se escucha perfecto. Déjame ver si la gente está escuchando. Alguien que me diga si escucha a mi primo. Sí, espérame un poquito. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha a mi prima? ¿Gente? Ya. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Yo sí te escucho, Chula. Tú tranquila. Estoy viendo con mi público a ver si se escucha. Ajá, sí. Saluda a la gente. Vayan al canal. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Se escuchan, verdad? Sí, se escuchan. Ok.
Bueno, aquí está mi prima Guitas, ella es la que le voy a preguntar qué tan cierto hay de lo que anda diciendo esta gente, esta persona, esta mujer, que no merece ni mencionar su nombre porque no vale la pena, pero mi prima es testiga viva. Prima Guitas, ajá, ¿qué tipo de persona soy yo cuando estoy enojado? ¿Estás enojado? Ajá. Dile la verdad. Mira, yo no sé, nunca te he conocido muy enojado. Pero yo lo único que sé es que eres el mejor de mis primos. Porque de verdad, yo no conozco ese lado de que, pues, de que seas muy enojón, yo no sé. La gente está diciendo que te está escuchando perfectamente bien, chula. Ahora, sí. ¿Qué de cierto hay? ¿Por qué esta mujer enferma, borracha, decrépita, anda diciendo y dice día tras día, vez tras vez, que tú tuviste presa porque yo hablé contra ti y que te dieron vida por mi culpa y que a mí me dieron 12 años y que salí en menos de 12 años porque cooperé con la justicia para hablar contra ti, echándote cargos a ti? ¿Qué dices? Una vil mentira, porque si hubiera sido así, yo no estuviera ahorita hablando contigo, porque las personas que a mí me entregaron y que me echaron, yo no soy tu amiga de ellos. Yo supe bien quién me echó para adentro. Yo lo dije en mi cuando di mi historia. Ajá. Yo conté que fueron, que yo me di cuenta porque me dijeron los nombres de quién me había entregado, pues. Okay. Y entonces, yo cuando yo entré a prisión, tú te quedaste libre, pues después del mío, yo oye, eso no puede ser posible que tú me hayas echado, porque jamás me dieron tu nombre, jamás me dijeron tu primo te aventó para adentro, tu primo te entregó, jamás. Entonces, yo no puedo decir eso y no fuera, no te hablara. Tu primo te perdonaría, pero no iba a... Si tú me hubieras echado para adentro. Imagínate que te hubieran dado vida por mi hocicote nomás, ¿no? ¿Por quién entregó? Yo sé, tengo los nombres. Y todo, si tú me hubieran dicho tu nombre. Exacto. Y jamás ha pasado eso. Mi paso fue muy diferente. Tú te quedaste todavía libre. Yo ahí ya no sé qué pasó. Pero eso conmigo jamás. No sé su señora de dónde saca eso, pero déjala, primo, déjala que hable, que diga, pero eso es una mentira. Ok, chula. Gracias. No es cierto. Gracias, chula. Esa mentira porque jamás pasó. Si hubiera sido así, no, vuelvo y te repito, se hubiera sonado, pero no hablara contigo. Para mí tú eres mi primo de los mejores, eres porque no por la buena eres lo mejor que tenemos de familia. Yo no sé, allá con esas personas que te hacen enojar, pues ahí sí, pues tienes derecho de defender. No me enojo, simplemente hablo así fuerte, pero no me enojo, o sea, me da... Yo no estoy enojado, jamás usas palabras malas delante de nosotras, eres una persona lo máximo, lo hemos dicho con Lena y con mi hermana, y que eres el mejor de todos los primos, porque nunca nos van a tratando y hablando de nosotras, y nada, eso es un poco de tú. ¿Y qué opinas de ahora, cambiando de tema? Ya sabemos que esto no pasó nada, yo gracias. ¿Más? Ahora, la otra cosa, ¿qué piensas tú de lo que andas diciendo esta loca que yo manoseé sexualmente a Estrellita y a Melissa, a mis sobrinas consentidas que quiero mucho? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué piensas? ¿Tú quieres hacer eso con esas niñas? Ellas iban a... ¿Cómo pensarías jamás que cuando una niña es... cuando les hace eso a una niña, odian a la persona que les hace eso? Exacto. Eso es obvio que los aborrecen porque hicieron algo mal. Y esas niñas se quieren, te adoran.
Sí. Porque tú lo que has hecho para ellas es ayudarlas como sobrinas, como lo que tú eres. Yo eso jamás lo voy a creer, porque las niñas te huyeran, se fueran cuando tú llegaste, tú hicieran algo. Ellas están de ti todo bonito. Eso no puede pasar, no puede pasar eso. Jamás, tú no eres ese tipo de... Primero que hacen, van y me saludan y me abrazan, ¿verdad? ¿Sí? Y no me dan de comer. Sí, no, hombre, jamás sería eso. Más una víctima va a querer a su agresor, jamás. Ahora. Que le den una persona que le hayan hecho daño y que quiera a su agresor. Tú tienes cuatro hijas, ¿verdad, Chula? Que también tú tienes cuatro hijas. ¿Y alguna de ellas te ha dicho que yo le he faltado el respeto? Anita, ¿has venido aquí a mi casa? ¿Ha venido aquí a mi casa, Anita? No. La mayor ha venido aquí a mi casa. Me quiere mucho, mía. Sí. Anita, Anita, tu hija mayor, ella viene aquí conmigo cuando viene a ti, es bien cariñosa cuando te manda cosas. ¿Te ha dicho que un día yo le he faltado el respeto? ¿Le he dicho alguna grosería? Nunca. Deja a esa señora ya, no le... No, deja la querida, lo que quieras, es una condena para ella, para su persona, y tú sigue lo tuyo y ya no le hagas caso. Nosotros sabemos que no es verdad, y Dios también lo sabe. Exactamente. Es lo principal. Tú eres una persona que realmente ni saben, ni te conocen el tipo de persona que eres. Uh-huh. Y solo por quedar bien en un canal quieren ensuciarte, eso es algo que muy feo, muy feo. Yo nunca, no creo una persona capaz de estar haciendo eso. Te digo. Pues yo me río, me da risa, simplemente que yo esto lo estoy haciendo por mi gente. Porque, fíjate, tenemos mucha gente, ahorita tenemos más o menos casi 700 personas escuchando. Y entre ellas hay lacras de ellas que están buscando contenido para llevar allá. Al rato van a salir diciendo que te compré, que te soborné, que te pagué por dinero. ¿Te he ofrecido yo algún dinero a cambio de que hables a favor mío? ¡Ay, Dios mío! Eso es para reírse, eso es un chiste. Son bromas, pero no pesadas. No. Pero te digo, salte de eso, ya no le sigas el cuento a ella, déjala que diga lo que quiera. Sí, cierto. Así la gente que te sigue así, y los que te conocemos acá sabemos la calidad de persona que eres. Yo siempre voy a hablar bien de ti, primo, porque nunca me has hecho un daño más en la vida. Al contrario, me has hecho muchos favores, me has traído cosas y me cobras más poquito que otras personas, porque soy una mujer sola, y tienes un poco de consideración conmigo, sí. Y que lo que cobras. Y entonces, decir que tú no años que me has hecho nada. Te digo, no hablar contigo. No, bueno, yo tampoco, es la verdad. Es la verdad. Esa es la verdad. Sí. Y así la deja la querida. Yo no la conozco ni la, pero que Dios la bendiga y que Dios tenga misericordia de ella y piedad cuando llegue a su presencia del Señor. Ajá. Es así. Sí. Pide eso. Sí, pues, y verás, y hay que tener compasión de una persona que unas calumnias de esa camino. Sí. Hay que tener compasión. Uh-huh. Ajá. Porque de verdad cuando lleguen a la presencia del Señor. Pero bueno, chulo, pues eso es lo que yo tengo y eso es lo que yo digo, y nadie me cambia de esta verdad. También anda diciendo que tengo almorranas y que uso pañal. ¿Tú qué piensas de eso? Ay, eso es para mí, sí, eso es broma, eso sí es broma. Pero será. Está bien, chula, muchísimas gracias a tu público, al público aquí. Gente, vayan a apoyar a mi prima, es una linda persona. Un abrazo, te esperamos acá pronto. No puedo si nos vemos por allá, ¿ok? Espérame, que estén bien. Saludos, gente, que estén bien, que Dios los cuide y los bendiga. A todos los que estén a sus manos. Gracias, chula, sí, hay casi 200 personas, sí. Hasta pronto, chula. Gracias, chula, cuídate, gracias. Muchísimas gracias, con cuidado, ¿ok? Ahí nos vemos pronto, cuídate. Sí. Bye, bye, bye.
Así o más claro. Yo no ando que me dijeron, yo no ando que me contaron, yo voy al grano, lo que te truje chencha. Yo ando con los pelos en la mano, cuando digo que la burra es negra, traigo los pelos de prueba en la mano. Yo no voy a andar con eso. Y ustedes se pudieron dar cuenta, nada que ver el caso mío con ella. Mi caso surgió un año después, ella ya nunca más supo más de mí. ¿Por qué? Porque un año después fue que yo caí preso. Yo caí preso el año 1999, el día en enero, el 13 de enero fue que yo quedé preso. Ella quedó presa el día 2 de diciembre del año 1997. Ya casi, ya fue en diciembre. Ella diciembre 2 del año 1997. Yo fui preso el 13 de enero del año 1999, ya para entrar en el 2000. Así que, ¿cómo quedó aquí? ¿Qué quedó aquí de ridícula, de estúpida, de babosa, de mentirosa? Nada más que esta lacra. Al rato va a hablar en contra de Guitas también porque está furiosa. La verdad le está quitando toda la credibilidad, sus mentiras están llegando demasiado lejos. Ahorita viene mi hija también en un momento. ¿Sabe qué? A mi hija voy a dejar a lo último. Voy a hablarle, ahorita le voy a hablar. Me está mandando mensajes en mi comentario. Estoy usando solamente, voy usando tres aparatos porque va a decir, ah, mentiroso, no. Estoy usando tres aparatos, mira, Estoy usando tres aparatos, ¿sí? Y este lo estoy usando para teléfono, ¿ok? Porque los otros me están dando mensajes. Bueno, estoy usando cuatro con el frente. Entonces ahorita está recibiendo mensajes, dice, está amenazando a su hija. ¿Qué? O sea, ella no amenaza. Y está chantajeando a mi hija. O sea, ¿qué te crees tú, señora? O sea, ¿qué te dijo a ti que tú puedes amenazar a quien te dé la gana? Neta, tan decrépita estás así, tan enferma. O sea, ¿tienes una enfermedad incurable de odio? ¿O cómo? Tengo otro mensaje, espera un poquito, tengo otro. Dice acá, muy contenta que esté pasando esto, dice. Oh, que estoy dándole la verdad. Yo le creo, Rafa Epifanio, felicidades, un buen hombre. Yo se lo dije. Como dijo mi prima, ya déjala en paz. Después de este capítulo, ya nada más voy a disfrutar cómo le van a llegar los madrazos por papá. Ok. Ya no más. ¿De qué después de este capítulo? Si ustedes le quieren creer, yo no le voy a dar réplica, ni mucho menos. Esto porque ella lo pidió. Que le aclarara, llamando a mi hija que le saliera. Mi hija vino. Mi hija no sabía. Ella cuando supo, vino. Mi ex esposa, igual, lo mismo. Vinieron a aclararle en su cara, en su propio canal. Y ahora que dice, ¿por qué tardaron 10 meses? Porque tú lo estabas pidiendo. Tú lo pediste apenas en la misma semana y no tardaron mucho en venir a aclarar. Porque digo, salgan, porque esta rata la está insultando, la está ofendiendo, la está calumniando en su canal. Se está dando el ancho de que, ¿por qué no vienen? Porque son cobardes. Porque no quieren decir, ¿por qué? Ahora que dice, ¿por qué después de 10 meses? Les dije, es un camaleón, se acomoda de acuerdo a la condición. ¿Sí? Cuando le viene a despotricar, ahora sí, ¡ah! Pero primero estaba llamando a mi hija que viniera, ¿ahora la está amenazando? O sea, ¿qué onda? ¿Qué te entiende? Primero pides que aclare, y ahora estás amenazando a la que no hable. ¿Qué onda? ¿Por qué tanto miedo? O sea, ¿por qué temes? ¿Qué es lo que no quieres que diga? ¿Quieres que te calumne, que sea igual que tú, que esté de acuerdo en las payasadas? Eso es lo que se ganó la cochinera. Por no haber hablado de acuerdo con ella, por haberse salido de allá, mira ahora cómo le está tirando. La descubrió que ella fue la que le dio toda la falsa información en contra de mi persona, relacionándome con ese tipo de cosas. Ahora resulta que la cochinera es su enemiga otra vez. ¿Por qué? Porque la cochinera se vino con el canal de Silvi y allí, y no dijo nada la cochinera, nomás estaba saludando. No dijo nada, neta, hay que ser sinceros. Por nomás porque fueron y le dijeron, allá anda Liz, allá está Liz en el canal de Silvi. La agarró. Enojada, bravísima, echando hasta espuma por el hocico. Diciendo, a fin de cuentas, ella fue la que me dijo toda la información. Yo quisiera que alguien me prohibiera esa prueba porque yo no la tengo. ¿Para qué le voy a decir que la tengo? No la tengo, no lo vi. Pero tengo el mensaje de que ella fue la que despotricó a la cochinera.
diciendo que ella le dio la información. Yo ya sabía, ya a mí me lo habían dicho, pero yo no estaba seguro. Por eso les dije, hay otra por ahí que tengo el 50 y 40% de que es otra, su Judas aquí. Y no tardé más en anunciarle que salió, pum, ahí está, esa es, mire, está la prueba. ¿Eh? La misma urraca dijo que ella le había dado información de mí, diciendo toda esta mamarrachada. Ahora, si escucharon a mi primo, ¿verdad? No soy el mejor padre ni el mejor hombre del mundo, pero tampoco soy el peor. Que no manche. ¿Ok? No seré el mejor padre, no seré el mejor hombre del mundo, el mejor tío, el mejor primo, pero no soy el peor tampoco. Me considero normal como cualquier otra persona. Normalito, yo no me creo mejor que nadie, yo soy normal igual que todo. Pero mi prima, por sus propios labios, dijo, de mis primos, eres el mejor de los que tengo. Porque yo y ellos nos criamos juntos, crecimos juntos en el rancho. ¿Sí? ¿Cómo es que esta lacra me va a conocer más que mi prima? ¿Quién es ella? ¿Cuál es esta lacra? Un momento, tengo otro mensaje, veo un poquito. Dice, hasta he llorado. Dice, hasta he llorado, dice, un buen hombre. Hasta he llorado de contentura, de contento, de contenta. Esto va para todos los ofendidos por esa mujer. Gracias. Gracias, corazón, de verdad. Gracias. O sea, yo no tengo por qué, yo les he dicho muchas veces, yo les he hablado siempre con la neta del planeta, yo no tengo por qué ocultar nada de mi vida. Porque cuando uno se pone en estos medios, obviamente, tienes que presentarte con la cara en alto, porque sabes que va a haber gente que no te va a ver, que no te va a creer, que te van a envidiar, aún mi propia disque familia ahora, dice que están hablando babosadas o pendejadas en contra mía, diciendo que esto es puro show. ¿Para qué? Para desviar la atención de la neta del planeta. ¿Ok? Así que mira, calladito se ve mejor, cállese mejor, porque voy a sacar mucha calabaza que yo tengo. Yo tengo toneladas de costales de calabaza de ese momento. Mejor calladitos, mira, calladitos, ¿eh? Calladitos, no quiero mover el pico. La verdad, entiéndanme. O sea, respeten, porque yo sí digo la neta y la voy a decir con claro y prueba. Porque yo no ando con que me dijeron, que me contaron. Yo voy al grano, lo que te truje chencha. Si yo mismo soy el testigo, yo mismo lo voy a decir. A mí me lo dijiste. Me lo dijo tu víctima. ¿Quieres que traiga a la víctima? Llamo a la víctima y te la pongo enfrente. ¿Eh? Yo no ando con que a mí me dijeron. Esta rata inmunda le eche la culpa a uno. ¿Qué hizo? ¿A qué le echó la culpa de que María era mujer con pito? Cuando se descubrió que era por 11 meses estuvo friegue, que tomaba. A mí mero me lo dijo en la llamada que dice ella que barrió el piso conmigo. No molestes nada, me estás callado por educado, no porque tú barriste el piso. Yo sé respetar. Yo no me voy a poner ahí hablando como cotorra, nada más al puro pendejo. Yo por todos. ¿Vieron cómo entrevisté a mi prima? Me quedé callado mientras ella hablaba. Ella me llamó, yo empecé a dejarla ahí al último, pero me llamó ella. Y se empezó ahí. Y no me estaba ni viendo, porque estaba en la carretera. Me llamó para avisarme que no iba a poder llegar a la hora que le dije. Y me dijo antes. ¿Eh? Por eso les digo. Yo no ando con tonteras. Yo ando con la verdad en las manos. Yo no ando hablando a lo puro pendejo. Yo le he dicho también que conmigo te la vas a pelar, sobaca. Tú no sabes, la neta, hasta dónde yo soy capaz de hablar. No me importa si es aún contra mi propia persona, lo hago. Una cosa sí me gusta a mí, aclarar las cosas para que todo esté tranquilo. Y esto es lo que estoy haciendo. Esto va a ser la última réplica que le va a estar loca. Ya, si ustedes quieren ir a oírla, vayan a oírla. Pero no vale la pena estar escuchando gente de este tipo.
que nomás están envenenando personas de la mente, que están inyectando veneno falso a las personas. Aún a su gente le están envenenando. Aún a su gente le están metiendo suciedad. Aún a su gente está siendo participante de maldición, maldiciendo a uno injustamente. Calumniando a la gente injustamente, nomás por quedar bien con ella. Solamente porque ella es la que rifa. No rifas nada. Está rifando veneno, inyectando odio. Eres una incitante al odio. Tú incitas al odio, no te hagas. Tú misma no te amas, tú misma te odias por tu propia vida miserable que llevas. Tienes una vida de miseria. No tienes nada. Acéptalo ya. Y lárgate mucho hasta Píforo. No estés contaminando gente, jóvenes. Ahí tienes gente joven que se está haciendo participante de tu basura. Gente que le estás inyectando el veneno. Que le estás haciendo creer que tú tienes la razón y que es la verdad lo que tú estás diciendo. Ya basta, bata. Ya basta, ruca borracha. Tarde que temprano. Ya viene el regalazo más bueno. Este es solamente una tarantadita para que te eduques. Si tú crees que es mentira lo que estoy diciendo, yo no tengo los videos. Yo descargo toda responsabilidad sobre la del muñeco. Porque la del muñeco es la que dijo. Y la del muñeco no me puede insultar a mí por eso. Que ella lo dijo en su video público. Que ella va a sacar ese video públicamente, lo va a mostrar y te va a arrancar el cuello verbalmente. Toda tu máscara se va a desgarrar. Yo me escuezo las manos, ya quisiera verlo, ya quisiera ver ese video. Ya, este es el tiro de gracia más grande, porque la foto esa es. Y la persona que encontraron, que hablaron con ella, esa es la misma. No puedes negarlo, raca. No puedes decir que es un audio, un videomontaje. No puedes decirlo jamás. ¿Qué vas a hacer ahora que te saquen toda la calabaza? Y aún así persistes, insistes en seguir engañando. ¿Saben qué? Yo a veces pienso que esa pobre gente ya no está allí porque cree. Ya está allí porque tiene miedo que la despotrique como la cochinera. Y como ha despotricado a muchos. Ha querido despotricar a Gaviotita, a Banal Banal, a Penalope, a Cielito Lindo, a Silvi. A todas las que estaban con ella de corazón, que hasta lloraron. Gali, está insultando a Gali, que dice que es una borracha. No la conoce. Fíjese nomás, hasta dónde es capaz de llegar por tarde y quedarse con sus caprichos. Aparentar. Pobrecita señora, de verdad, señora. Capta. Agarra tu patín. Tu patín mental, no patín de patinete, porque no tienes. Te vas a matar. Tú no sirves para eso. Ya no hay patines. ¿Cuáles patines? No tienes nada con ese cuerpo de ballena que tienes. Porque ya está ballenuda, ¿eh? Ya está obesa. Ya está obesa. ¿Eh? Y eso lo van a ver. Se ve lindo. Pues, ¿cuál gente joven? Si son puras reliquias y de miedo, de medio uso, dice. Yuri Don Pipas dice, buenas tardes, Yuri. Banal, banal, celito, banal. 24, saludos, celito. Esa, dice Tano Cabos, esa gente sabe que miente. Simplemente le siguen el juego por no dar su brazo a torcer. Eso es lo que yo pienso. O hay dos sopas, Tano Cabos Gallo. O la que ha amenazado, como han visto que ha hecho. ¿Cómo le pagó la cochinera? La descubrió. ¿Qué hizo? Sembrando odio conmigo y ella. Eso es lo que hizo. ¿Qué hizo? Fíjese que yo había pensado, cuando gente no le sirve, había pensado hacer las paces. Marita me dijo, ya hay que perdonarla, señora, pues verdaderamente ya no se mete con nosotros. Yo había pensado, pero ahora, todavía antes que voy, ya su madre. Eso fue lo que ganó la sobaca. Puso peor la situación. ¿Todo por qué? Por contarle una mentira y no saber cubrir la mentira de la informante. No va por eso. Es lo que hace esta lacra. Inyecta veneno sobre veneno. Y ella se tira la piedra. Aviéntase el vaso y se limpia el hocico. Eso es lo único que está haciendo esta ruca. ¿Listos para la llamada? Voy a llamar. Mi sobrina Liz, ok, voy a llamarla, voy a ver si la puedo llamar en videollamada para que ustedes la miren de acá. Lo voy a poner aquí así,
A ver si puedo. No, me llame videollamada, no. ¿Pretenden que la llame en videollamada o la llamo en llamada normal? ¿Cómo ves? Rebeca dice, ahora qué mentiras va a salir. No, va a salir, ya dijo, amenazando a mi hija que va a hablar de ella. ¿Qué va a hablar de ella? ¿Qué va a hablar de ella? Basura. Porque de mi hija no puede hablar nada. No sabe nada, lo mismo que mi hija ha dicho. Ya ustedes lo saben. Lo de ir es pura calabaza. Es más, ha insultado a mi hija la mayor. La mayor ni sabe, mi hija no tiene tiempo ni para nada. Tiene un trabajo súper ocupado. A veces cuando yo le hablo, papi, estoy ocupada, estoy en el trabajo, están líneas de teléfono porque ella es una gente, es manager de una agencia de seguros. De casa, de vida, de carros, todo eso. Y a veces me llama antes, papi, le dice, mi hija, te llamé, ¿cómo estás? ¿Bien, papi? No, ok, a ver qué día voy para allá. ¿Y Benny, cómo está Benny? Me pregunta ya por Benny. Mira, ¿tengo que decirles todo lo que hago yo con mis hijos? Ah, porque la sobaca quiere saber. ¿Quién es ella? ¿Quién eres tú? Para que te estemos diciendo todo lo que hacemos y lo que no hacemos. Basta. Méndiga. Prima Eva, ¿cómo ha estado? Extraño. Sí soy borracho porque ella me compra la cerveza, dice Gali. También Eva dice, Gali, Jasmine va a mandar. Tamelín, hola, Jasmine. Esa gente que está allí, queda allí todavía, debe de reaccionar a tiempo. La va a traicionar, la va a destripar, la va, ella no va a parar. Ella, la única parada que le van a dar es que la muerte. Ella está loca, está enferma. ¿No ven cuántos canales tiene? Es la de canal y canal todo el día. ¿Se dan cuenta? No pueden captar ustedes que anda como desesperada, como loca. Canal de inglés no tiene, es mentira, no tiene nada el canal de inglés. Eso es mentira, es comprobadísimo. No lo tiene, y que lo muestre, que dé link. Vaya a ver, vaya a divertirnos. De seguro no da la cara tampoco. ¿Usted cree que si tuviera inglés no la habían encontrado ya? Por favor. No tiene nada. Pero bueno, seguimos. Voy a tratar de ponerme tranquilito, relajadito. Llamaré a mi hija primero. Voy a llamar a mi hija, porque mi hija queda de las 2:30, ¿ok? Voy a llamar a mi hija. Y fíjese bien. Lista, mi hija, que está presente. Voy a llamar a mi hija primeramente. Gracias a todas esas por esas lindas palabras para mi hija, para Guita, gracias. Eres una gran mujer. Mi respeto para Guita, para usted, señor, y también para sus hijas. No cabe duda que esta señora lo odia bastante, simplemente por qué razón. ¿Por qué razón? Porque nunca cedí a lo que ella quería. Quería que yo participara con ella cuando partí de mi familia. Y como yo nunca le presté atención, nomás le dije, hola señora, le mandaba mensajes, hola señora, nada más, aquí estamos, familia, así nada más. Pero cuando vio que yo no le hacía caso más, que yo le tiré león, empieza a tirarme. Y dame por donde me tiró, cuatro días yo salí enseñando algo de la Biblia. Y se levanta como una diabla, brava. Estaba atacando a su hermano el católico, a su hermano el sacerdote, el hermano que no tiene, es mentira. Son hermanos, pero todos unos son delincuentes. Unos están trabajando más o menos. Porque tiene un hermano más o menos que ese no quiere nada con este tipo de cosas. ¿Okay? Pero no existe ese sacerdote que dice que tiene y que tiene el pelo hasta la nalga. Mentira. En el clero católico no acepta ese tipo de sacerdocio. Así que es hija del diablo mentirosa. Y dice que ahí fue que yo la ataqué a ella. Ni siquiera. Que la ataqué a ella con su religión. ¿Cuándo? Con ese vocabulario, es más, con ese vocabulario yo pensé que ella profesaba el satanismo. Sí, satanismo, esta mujer es satanista. Con ese vocabulario. Bueno, vamos a ver, vamos con mi chiquita hermosa, mi bebé preciosa, mi chiquitita. Ahorita no puedo. Tengo. Espera un poquito. Por favor, no, voy a hacer una llamada muy importante. Aquí vamos ahorita.
Lista, vamos con mi hija, ¿ok? Vamos con mi hija, primeramente le voy a quitar el sonido del... Hola. Mami, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Nerviosa o no nerviosa? No estás nerviosa nada, ¿verdad que no? ¿Eh? ¿Estás nerviosa o no estás nerviosa? ¿No? Esta es mi hija Julie. Un saludo a mi hija Julie de parte de todos los 855 personas aquí presentes. Saludos a mi bebé, mi niña, la más chiquita de mi primer matrimonio y la más chiflada cuando estaba chiquita, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Lo escuchas? Sí, sí te escucho. ¡Oh, gente! Contigo. Bueno, Mami, okay. Mande. ¿ya te mandaron las pruebas del video que le pediste a la señora? ¿Qué fue lo que te contestó la señora? No, unas capturas de según que yo hice un video, pero nunca me las mandó. ¿Qué es lo que te mandaba decir? Porque dice que... ¿Sí sabías que te está amenazando ahorita? No. ¿Verdad que tú ni siquiera sabías de su existencia, de esa señora? No, sí miraba los, sí que parecía, pero nunca los miraba. Ahorita que me estaban, dice que, ay, pobrecita, y eso, yo, pobrecita, pobrecita, ¿por qué? Ella fue a ver y dije yo, what the heck, nada que ver. Me sacó de fuera de onda. Oye, pero te mandó un... Tú le pediste las pruebas tuyas y te mandó un video de la tijera. ¿Qué onda? ¿La tijera qué tiene que ver allí con esto? Nada. Sí, me mandó un mensaje ¿Ah? de mi tía Angélica, ¿Ah? pero no, eso nada que ver. No supe por qué, no entendí por qué me mandó eso. Pero sí, no, lo mío nunca me lo mandó, que según había un video y que ya tenía capturas. Ah, pero no, nunca me lo mandó. De hecho, le pregunté que si ya los había encontrado, ¿Qué le digo? pero que no, que los tenía que buscar. No, y que sí los tiene. Nunca te va a mandar nada porque no tiene nada. ¿Y sabes por qué no tiene nada? Porque ese video tú no lo hiciste. Y si tú no lo hiciste, pues no existes. No, yo no hice ningún video. Yo subo puros vlogs, es todo lo que hago. Exactamente. Y los en vivos que haces, los haces en la casa con tu mami, ahí en casa. Sí, las hago ahí con Wendy y Jessica nomás. Puro lago, a veces Sí, hasta Hernán está allí, ¿verdad? puras tonteras. Torrean, no, no me puedo salir, pensé que bonitos ojos. Ah, No, pues que lo chuleen. mi ven, mi Hernán. Ah, te dijo que Benny no era mi hijo, Me lo dijo en su en vivo, a mí no me lo dijo, le dijo en su en vivo que Benny no era tuyo, pero era ti, Hernán. ¿verdad? No, no entiendo eso. Pobre señora. No, desde este día, desde este adelante ya vamos a, yo voy a olvidar ese tema de esta señora y yo la voy a calificar como definitivamente una mentirosa de primera que solamente le gusta andar sembrando cizaña y odio y malas vibras con la gente. Y voy a dedicar a otros temas más importantes. Obviamente ya viene algo más, pero ya es otro tema. Te amenazó, te estaba amenazando que no salieras defendiéndome, que porque sales defendiendo, que iba a salir hablando contra ti. No, a mí no me dijo que me amenazó, además me dijo que, porque yo dije que no tengo nada que ver allí, hice una interesante mi vida, lo que hice lo publiqué. Esa es Y mi ella dice que hija. voy a sacar la serie mía para lo que Esa es pasó, mi pero hija. yo no sé si se va a sacar de allí. Porque tú siempre has sido transparente y has dicho las cosas como son desde tu vida. Desde niña contaste tu historia de tu vida de rebeldía, ¿te acuerdas? Pues yo lo conté, me hace mucha risa. Pues ahora, pues salto con calabaza, la gente, para que sepan que todo lo que diga de esta señora, de mis hijos, es puro invento, intento de sembrar odio hacia a nuestra familia. ¿Okay? Incluso contra toda la familia de nuestra hacienda. ¿Por qué? Porque simplemente no cede uno como ella quiere. Como ella quiere manejar a la gente a su antojo. Que se den cuenta. Esta es mi hija que está diciendo bien serenita las cosas. No maldice, no maltrata. Mi hija es una muchachita muy educada,
al respecto a sus mayores, siempre lo respeta. Ella nunca insulta ni a sus tíos, ni a sus tías, ni a nadie de sus mayores. Siempre le dice a usted, a un pene. Vene, le habla Farita a usted. Farita, a usted, a un pene. ¿Por qué? No sería el mejor padre, pero tampoco soy el peor padre. No sería el mejor hombre del mundo, pero tampoco soy el peor hombre del mundo. Soy un hombre normal como cualquier otro. Tengo mis errores, claro que sí. Algunos cuanos y otros más o menos, otros de la pegada, y los errores se pagan. Así que, mi gente, quiero escuchar a mi hija. Al ratito me voy a llamar a Luis. Mamá. ¿Qué vas a hacer, mami? ¿Mande? Pues dice, toda la basura de abusos que dice que yo abusé de ti, que tú, y que tú no estabas antes distraída, que tú tenías una mente, que estabas enferma, que estabas, que necesitabas ayuda. Que te des cuenta. A la malla. Pero dijimos, necesitas ayuda psiquiátrica porque estás traumada, estás enferma, de traumada. Oiga, ¿te acuerdas el video? ¿Te acuerdas el video que dijiste one day with Mate en inglés? No me acuerdo, hay muchos. Aquí lo tengo, mira, aquí lo tengo, aquí te lo muestro, aquí lo tengo, mira. Aquí lo tengo, ahí lo tengo, mira, mira, ahí tengo el video conmigo, andando conmigo, mira. Mira. Está muy contenta, ahí está mi niña, mira, ¿eh? ¿Lo estás viendo o no? I'm good. I know you're good. You're so sweet, my cute little girl. You know, la bebé chiquita ya de mi matrimonio, obviamente, la otra bebé chiquita, pues ya sabe. Que el concierto de la gente se goza, ¿verdad? ¿En serio? ¿Te acuerdas? ¿O no? No, mamá, no puedo que te diga que no te ibas a casar, pero no hiciste caso. ¿Por qué? Porque te casabas, pues ni modo. Me voy a volver a casar, mamá, otra vez. Por mal, Mr. Benny. ¡Ah! Y también dices que por qué. Mami, ¿por qué? Explícame. ¿Por qué dices, por qué le dices, por qué me dices Mr. Benny y no me dices papá? Que por eso, porque me odias, por eso no me dices papá, por eso me dices Mr. Bell. Al rato voy a decir pa, y va a decir, también lo odia porque dice pa y no dice papá. ¿Sabes cómo? Porque tú te llamas Mr. Benny. ¿Cómo me dice? ¿Cómo me dice Hernán? Pa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Así Hernán sí dice pa. Ella sí me dice papi, ella sí me dice papi bien. Está chiqueada. La tiene chiqueada, ¿no? Mi guachita. Yo no. Yo la chiquilla dice, ay, ¿verdad que ella les atajó a ustedes? Yo soy la deseada, ja, ja, ja. A mí me quisieron más que ustedes, ¿te acuerdas? Sí, yo soy adoptada, dice. Dice que tú eres adoptada. Sí, porque le dimos todo, le compraba oro. Te estaba bien, pero bien chiflada, ¿te acuerdas? Cuando estaba bien chiquitita, pues. Ah, bueno, de chiquitita no me acuerdo. ¿No te acuerdas cuando me jalabas que te fuera a besar al columpio, al parque, que no te importaba? Ah, sí, en la de esas de las vueltas, que da vueltas. Ajá, la rueda, ¿te acuerdas? Sí, eso sí. Que te decía yo, mamá, me estás criticando. ¡No, no, ve! ¡Ya no me llevo, mi tío! Que te dieron tu mami. ¡No, te acuerdas! Pues sí, te pedía que me empuchaba. Tú eras la más chiflada. Ay, sí, no tienes buena memoria, pues. Yo estaba acuerdo de todos mis hijos, ¿cómo no me voy a acordar? Hernán, también me acuerdo cuando, ¿te acuerdas cuando nos recibió la bicicleta? Estaba dando vueltas y le metió la pata al rayo de la bicicleta, ¿te acuerdas? Aquí en la casa. No, más pobre como yo con un serrucho en el pie. ¿No te acuerdas de eso? No, nomás aquí me cortó con un serrucho. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Te acuerdas de eso? Todavía. Eso es otra vez. La bicicleta se acuerda con mami y Nancy se acuerda porque yo estaba grande. Pero estaba chiquita, ¿a poco no te acuerdas? No, no me acuerdo. Jessica se acuerda cosas de meses. Jessica se acuerda de cuando estaba en el vientre. No me acuerdo de todas las cosas que me acuerdo. Sí. Hola, Jessica. Ok, mami, pues cuídate mucho. Gracias, mi te quiero mucho, ¿ok? Gracias.
Bueno, pues. Ok. Bye, mamá. Cuídate. Bye, igual. Besito, bye, bye. 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 ¿Qué más quiere? ¿Eh? ¿Quiere más? ¿Quieren que llame todavía a Liz? O sea, ¿todavía quieren más pruebas? ¿Les muestro más? Así hablamos con Pablo, con ella y yo. Siempre, siempre. Dice, me mandaron un mensaje ahorita, estaba entrando, aquí, al referente a esto, dice, don Pipas, la borracha estaba diciendo el otro día que su hija tenía más comunicación con ella que con usted. Va a ver. O sea, que mi hija estaba más en comunicación con la zorraca que con su padre. ¿Y ustedes le creyeron? De seguramente algunos le creyeron. Yo no. Que me quedé los meses. Yo estaba en comunicación. Es el canal de Don Pipaño. Si no, dice que no, ¿qué? Si no estás de acuerdo, regresa con tu ama Cacal. Sí, que se vaya. Sí, que se vaya. Que se vaya. Mario Rodríguez, vete, lárgate ya. Si no estás de acuerdo con las pruebas que estoy mostrando, pruebas creíbles, verbales, con las personas, con las supuestas víctimas. ¿Ok? Estoy presentando, me faltan dos víctimas más, dos supuestas víctimas más. Me falta Liz y me falta Estrellita. ¿Ok? Y le voy a decir una cosa. Estrellita, Liz y Julie no se conocen. ¿Ok? Se conocen quizás de niñas, cuando mi hija fue hace muchos años, estaba chiquilla, fue con su mamá. Me acuerdo yo, que mi mamá estaba borracho, y ahí cuando, ¿se acuerdan? Cuando decía, no sabes lo que es trash, ¿te acuerdas más que decía? Óyeme, ¿se acuerdan que mamá decía? No sabes lo que es trash. Muchachos, me contaste, que me entraban que iba a pelear. Pues esa fue la última vez, yo creo que mi hija vio a Liz, o Estrellita, creo que ni la haya visto, porque Estrellita, mi hija va a cumplir 28 años y Estrellita apenas cumplió 15 o 16, entonces no estoy seguro, creo que Estrellita todavía ni nacía. Así que nada que ver, mi hija no tiene comunicación, como ella lo dice, ella no tiene comunicación con la gente de México, porque mi hija nació aquí, aquí se crió. Cuando fue a México, no le gusta México, incluso mi hijo fue a México, yo lo llevé, la última vez que lo llevé, ya no quiere ir, no le gustó, no le gusta México, no sé por qué, él está aquí, como dice, pa, pues yo soy de aquí, yo no creo que se fuera. No vamos a enseñarle eso, eso lo agarraron ellos después. ¿Ok? Bueno, entonces, para que se den cuenta, órale, sigue amenazando a mi familia, sigue amenazando a mis hijas, sigue hablando burradas, zorraca, borracha, perra, maldita, sinvergüenza, decrépita, enferma. Eres una mierda. No tienes credibilidad, nada, cero credibilidad. Y este último capítulo será el que yo hablaré y te daré réplicas contra mi familia. Por eso hice esto, porque querías que te diera tu mouse, aquí está tu mouse. Aquí está tu pan de tu propio chocolate. Aquí está. ¿Eh? Aquí está. Faltan dos víctimas, ¿eh? Faltan dos. Y de allí voy a hablar con mi cuñada, a ver si me hoy estuve hablando con ellas también, mi hermano me habló, dice que va más o menos un poquito, ¿okay? Pero esto es algo verídico, ¿okay? Y si quieren también, pregúntenle a la otra que dice que no es mi sobrina ahora, y pregúntenle a Maggie si un día yo le falté respeto, ¿okay? Aquí estuvo Maggie en ese cuarto donde estaba Daniel, ahí vivió mi hija, ¿ok? ¿Entiende? Así que yo tengo evidencias de sobra de mi personalidad. Las calumnias me las paso y ya saben por dónde. ¿Okay? Entonces, voy a saludar a Gary, María Rodríguez, dice aquí, Chuchi dice que va a inventar la ruca ahora. Pues quién sabe qué va a inventar. Ella si no tiene temas se los inventa. Dice que va a inventar la ruca ahora, que a Zafiro lo parió ella. Ajá, a lo mejor va a decir que Zafiro lo parió ella. Dice Víctor Xavi, gracias. Dice Rosa García, su hija, que no tuvo mucha relación con usted porque estuvo mucho tiempo en la cárcel. Eso es verdad.
Ella dijo la verdad, yo también lo dije. Su niñez de ella la pasó solo con su mamá. ¿Ok? Cuando yo fui preso, mi niña tenía, creo que tenía 3 años, algo así. Sí, bueno, tenía, no, 4 años. 4 años tenía mi hija, es nacida. Y cuatro, yo tenía 8 años. Cuando salí yo tenía 9, casi 10 años, ya. ¿Sí? Entonces ella prácticamente no, su niñez, la más niñez, la mera, mera niñez, porque de los 4 años sé cuando ella me quería bastantísimo, mi niña. Así como andaba Abby, ven detrás de mí, igual. Mi hija la mayor igual, era lo mismo. Mi hijo también igual. Yo soy muy niñero, me gusta mucho jugar con los niños. Eso es verdad. Y tú, Rosa García, si lo dices con mala intención, tú dices la verdad. Eso es verdad. Su hija dijo que tuvo mucha, dice que no tuvo mucha relación con usted porque estuvo mucho tiempo preso en la cárcel. Exactamente, para ella, 1 año es mucho tiempo, 2 años es mucho tiempo, 3 años es mucho tiempo. Obtuve prácticamente casi 5 años aislado de ella. ¿Y cuánto que tenía? 9. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Esa verdad nadie la estaba negando. Eso es verdad. Lo que es verdad, no hay por qué negar la verdad. La verdad sigue siendo verdad, no hay manera de negarla. Oh my God, dice María Rodríguez, a todas las que me contestaron, ok, me callo, pero que les quede claro que en ningún momento ofendí a nadie y contestan muy mal, wow. No ofendan, sino les dije claramente, no, es que si estás haciendo con palabras, ¿sí? Bloquéeme solamente a los que insulten, a los que no insulten, no me las insulten, por favor. Si preguntan una pregunta como esta señora dice que dije, tuve todo el tiempo en la cárcel, yo le explico, no se preocupe. Aquí estamos hablando, aclarando la verdad centralizada, el hecho y desmascarando una sinvergüenza, patán, rata, sinvergüenza, hocico de culebra, lengua de víbora. Nada más. Viviana Beltrán dice, Abby lo quería mucho. Yo veía sus videos. Ella le seguía mucho, sí. Y todas mis hijas, mi hijo también, mis hijos también. Porque yo soy muy niñero. O sea, los niños, incluso hay niños en México, los niños Balbi y Ariel, los de mi cuñada Elena, también me siguen. Tengo fotos de ellos donde ellos me siguen abrazándome. No sé por qué, eso se me da a mí solo. Yo simplemente les doy regalitos, galletitas, cositas. Cuando ellos miren que yo llego, están brincando de gusto. Cuando llegamos al rancho, ¿sí? Sí, calladita dice Yuri, don Pivas dice, es su derecho de defenderse, y si está en polémica la familia es por ella, porque eso es, se encarga ella de difamar y mentir, además este es su canal de él y él puede hablar lo que él quiera. Oh, hay alguien que viene aquí que debe poner rienda. Mira, ¿de cuándo yo voy a decir? ¿Caso ustedes han oído que yo voy a decirle ahí algo? Ni siquiera comento su pedorro canal, ni siquiera me tomo el tiempo de decirle qué bonita cara tienes. Ay, pobrecita. Dice la copata, dice, primas, ellas se están molestando entre ellas, no es con la gente que estamos moderando. Oh, ok, entre ellas mismas, ok. Bueno, las que no tienen llave, con las que no tienen llave se pueden agarrar, porque las que tienen llave están armadas, ¿sí saben? Así que las que tengan llave, háganse como soy yo, aguanten, no digan nada, pero las que no tienen llave, agárrense allá, porque ya que ahí entre ellas nadie se puede bloquear, entre ellas. Se generalizó, a menos las que tienen llave, a menos que me insulten a mí, y insulten a una de mis hijas, ¿ok? Entonces me da pa' guapo, ¿ok? O a uno más, ¿ok? Si faltan 12, ya pasó guitas, ya ustedes escucharon a guita, ya ustedes escucharon a mi hija, cómo se ríe, cuando dije que dice que está traumada, que necesita ayuda psicológica, cómo contestó, dije, what the heck? ¿Qué hija enferma o qué mujer enferma va a tener una casa nueva que apenas está llegando su logro? Una troca del año, apura su casa amoblada, y no la moblé yo, se me pasó decirle a su amiga, caramba, que dice que yo la moblé, que le di carro nuevo, y acá, argüendera, lengua larga, desgraciada, yo ni sé si mi hija tiene muebles o no tiene muebles, ok, porque no le ando preguntando de sus cosas a mi niña, yo sus cosas privadas, las molé, no las molesto, dice, Lena, está
Señora, está loca. A fuerza, anoche, que yo le mentía porque le dolía y que usted la compró. No entiendo el coraje de esa loca con sus, con ustedes. Porque no cedemos. No cedemos. ¿Ok? Y ahí tiene un mal informante falso, ese Maltado Cruz. ¿Ok? Eso fue, pues lo que se saca, ¿ok? Por tener amigos de esa calaña, ¿ok? La Cela M, don Epifanio, dice, está, hasta ahorita puede comentar, pero aquí he estado escuchando. Qué bueno, gracias, mi gale, hermosa. María Rodríguez, Griselda, gracias, gracias, gracias. Gracias, la Cachanilla, Griselda, gracias. Beba Rodríguez, se ha de sentir corralada, por eso inventan tanta cosa la loca. Está acorralada. Espérese lo que viene de parte del muñeco. El teatro se le cayó encima. Y todo por verle abierto cámara a ese gallito que está ahí adentro. Todo el crédito le doy a ese gallito, la neta. En mi función. Ya lo demás que está sacando allá al muñeco y al sonrí y a esas cosas de ellos. Pero todo está relacionado con la foto que salió de acá. Y qué bueno, unos hacen una cosa, hacen otra. Aquellos, la muñeca está haciendo la parte más complicada. Tenerla que agarrar cara a cara, ahí estás, y aquí estás. Y niégalo. Lo va a negar, lo va a negar. Acuérdense que ella se inventa las historias y no las tiene. Temas que no tiene se los inventa. ¿Ok? Dice Liliana Verastique, se nota su ángel de don Pipas. Usted ama a los niños. Sí, claro, yo amo a los niños con todo mi corazón. Dali, hola, Gacela, dice. Vidalia Aguirre, los hijos de usted y los de Elena nunca andan en polémicas y en chismes. Exactamente. Pero ¿qué hace esta laca, perra inmunda, involucrando a mis hijos? A mi hija la mayor no tiene ni canal. No tiene ni canal. Hoy apenas tienes Facebook, mi niña. O Instagram, ¿quién sabe? Yo nunca la sigo a mi hija por Facebook. Y mi hija la grande está chula. Mis hijas todas están bonitas. Está bonita mi hija. ¿Eh? Le dice que se parece a mí. Se dice, pa, me dice que pa, me parece a ti. Yo no sé, yo no estoy tan bonito, no estoy tan chulo, pero tú estás chula. ¿Eh? También, ay, don Luis, dice, usted es fuerte. Todo lo que tiene que aguantar de padre... de esa mujer, de parte de esa mujer, dice, hace muy bien en defenderse dando la cara y con pruebas. ¡Claro! Ella dice que soy chismoso. Vamos a ver qué de mentiroso ahora, rata. Espérate, me faltan las dos. Que dices que de día y que la mano siempre. Espérate. Y ahí está mi hermano presente y mi cuñada presente. Van a oír. Porque no le voy a hacer las preguntas ocultas, las voy a hacer públicas. ¿Eh? Con todo respeto, mijas, ¿qué tienen que decir esta señora? Y voy a decir esta lacra anda diciendo, no le puse el nombre porque ella no la sigue. Esta lacra anda diciendo, hay una mujer loca, decrépita, enferma, te anda diciendo que yo hice esto y esto y esto contigo, mija. Que te agarré las chiches, que te metí manos, ¿sabes dónde? ¿Tú qué tienes que responder eso? Contesta. Algún día, alguna vez, aunque sea por accidente, ¿he tratado yo de tocarte tus partes privadas? Dilo, mamá, mamacita linda, dile con todo tu corazón, de verdad. No mientas porque Dios es testigo. Y si estás mintiendo, Dios te va a castigar. Dilo, mamacita linda. Esperé un poquito, viene lo bueno. Y Elmira Sandoval dice, ¿de qué loca habla? De la borracha que acaries, de esa loca que anda inventando males, ¿ok? Loca. Saludos a todos aquí en el grupo. Gracias. Gracias a la M. Don Epifanio dice, es que la verdad siempre saldrá a la luz. Claro, como usted dice, yo siempre le voy a decir. Dice Juan y López, yo creo que a esa señora nadie le cree nada. Pero quiso amenazar a mi hija. La quiso amenazar. Para que, ¡ay! ¡Ay! ¿Qué se va a hablar? ¿Qué le vas a hacer tú a mi hija, rata? Mi hija ya dijo todo. Mi hija no tiene ningún secreto. ¡Nada! ¿Que salió embarazada a la casa? Te dijo, sí, sí es cierto. ¿Que mi hija grande salió embarazada? Sí, sí es cierto. ¿Y qué? ¿Eh? ¿Qué me vas a decir? ¿Que tengo una niña bien bonita? Sí. Tiene una nietecita bien linda, mi nieta. Tiene ya 18 años. Lo va a cumplir. Ah, ya este mes de agosto los cumplió.
mi nieta, la mayor de todas, 18 años. Una chulada de nieta que tengo. Una vez vinieron aquí a visitar. Mi nieto también, el que sigue de ella. Chulada de nietos que tengo. Preciosos. Con todo orgullo lo digo. ¿Eh? No me encariño con ellos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no me encariño con los nietos? Porque yo tengo miedo. ¿Sabe de qué tengo miedo? A que me encariñen con los nietos, y cuando se los quitan a uno duele mucho. Dicen que se quieren más los nietos que los hijos. Yo no sé, usted opina lo diferente. Yo no sé, porque yo, a causa de eso, he guardado tantito distancia. Los quiero mucho, pero no me encariño. El que sí me estaba robando el corazón era el nieto, cuando estuvieron aquí, cuando estaba con su abuela, que todavía vivíamos aquí, aquí estaban viviendo conmigo. Con ese sí, una vez me acuerdo juntarse y dice, la abuela, mata, abuela, yo estaba dormido, cansado de trabajar, me llegaba yo, me acosté en el sofá. ¿Eh? Vuelo, y siempre vuelo, bien que me acuerdo, y él se ha de acordar, ya está grande, ya es un jovencito, tiene como 17 años, 16 años yo creo que tiene, sí. Entonces, a ver, ¿qué dice aquí? Dice, hasta lo acabamos a ver, borracha, saca pruebas, ¿cómo está? Demuestra que tienes credibilidad y no que eres puro show, puro hocico, se te cae el circo a pedazos. Claro, ella pensó que mi hija no iba a salir. Mi hija no salía porque no sabía quién estaba hablando de ella. ¿Eh? Por eso mi hija no salía. Pero empezó chingue, chingue. ¡Órale! ¡La reto! ¡Que salgan! ¡Que vengan a aclararme! ¡Que vengan! ¡Nadie viene! ¿Por qué? Porque es verdad, ¿verdad? Porque me están diciendo que es verdad, ¿verdad? Y que... ¡Órale, ruca! Primero la estás invitando a que vengan a declarar. Ahora la estás amenazando que no declaren. ¡Oh! Porque no declaran como tú quieres que declaren. No quieres que sean... No quieres que te quiten la máscara. Quieres que sean participantes de tus mentiras. Que afirmen tu mentira. Es lo que tú buscas. Una mentira. ¿Ok? Es lo que tú buscas. Ay, ay, ay. Me pila. Ay, ay. Es lo que tú buscas. Tú estás buscando participantes de mentiras. Y como no te dan por tu lado, ahora sí vas a hablar en contra de mi hija. ¿Qué vas a hablar? Mi hija ya dijo todo igual que yo. ¿Eh? Que su niñez la pasó sola con su mamá porque yo estuve preso. ¿Qué quiere decir? ¿Es cierto? Lo que es cierto, yo nunca lo voy a negar. Eso dicho por los labios de mi hija y dicho por mis labios también. Una verdad no cambia. Una verdad no cambia. Pero lo que te dijo la cochinera, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Ya no sales de acuerdo ni tú con ella. ¿Sabes por qué no estás de acuerdo? Porque estás peleada con ella. ¿Por qué? Porque la despoticaste, la descubriste. No cubres tus participantes en las mentiras. ¿Cómo hablas de Patricia? ¿Eh? Patricia te fue leal ahí contigo, escuchando tus burradas, tus marranadas. Ahí estuvo, escuchando tus burradas. ¿Eh? Cuando te dio por tu lado, hasta le aplaudías. Pero sí, señora culeca. ¿Ahora por qué le tienes tan duro? ¿Eh? Porque ya se cansó de tanta mentira que dices. Ahora, como te descubrió, ahora ya no la quieres. Ahora es la mujer. Gerardo, es una mujer nefasta. Y aquí no vamos a dejar el nombre de su asqueroso canal. Exactamente. Es una nefasta. Es una mujer sin respeto a nadie. No respeta a nadie. Es una miserable. Decrépita, enferma, muerta de hambre. Camilín, atando cabo, dice, ella tiene las pruebas en el otro teléfono o en el WhatsApp, que nunca le funcionaba. ¿Sabe qué le dijo a mi hija? Espérame, mi reina. Las tengo en mi iPhone 12, pero ahora traigo el 14. What the heck? Mi hija no te estaba preguntando qué teléfono tenías, el cual no tienes. Cuando tú traigas un iPhone 12 o un 14, se cae el mundo encima de tu cabeza. En tus sueños guajidos deseas un teléfono de $1,600, $1,500. Tú no tienes ni para una mendiga tequila.
tienes allí un mes de dólares, de $2, lo que ganas un poquito, porque yo no te estaba mandando la goma a tu canal, por tu hocico que tienes. ¿Ah? ¿Listas para escuchar a mi sobrina otra vez? Una hora, 20 minutitos. ¿Eh? Yo sí tengo tema. Yo no necesito con pinches allí, no. ¿Ven? ¿Me entiendes? Catalina Ramírez, disculpe, ¿de quién está hablando? Yo ya no entiendo nada. De una borracha decrépita que tiene un hocico de víbora, de serpiente, que solamente habla, es drogadicta, borracha, delincuente, decrépita, presidiaria a domicilio, de ciertas horas de la noche ya no debe andar afuera, porque trae un aparato, un monitor en su pata. Pruebas, se las vamos a mostrar. Se la va a mostrar la del muñeco. Ella tiene esa bomba es de ella. Es un bombazo que le va a meter. Y luego también el canal de Silvia también está sacando. Vanessa también está sacando. Se le está acabando el circo. Se le está acabando el show. 9 años, dice, usando. ¿Qué dice? ¿Qué dice? 9 años, ¿qué? Mamma mía. Dice Camilín, dice, puta mano, pues ya valió, dice. Y ese dice Camilín, dice, ella es la única persona que conozco que no le funciona WhatsApp. Tengo 9 años usando y nunca se me ha descompuesto. Saca. WhatsApp nunca se descompone. Te sales tú, te desconectas. Pero WhatsApp nunca se descompone. Yo tengo WhatsApp desde cuando se inventó. Es más, de cuando me di cuenta de su existencia, tengo WhatsApp. Y nunca se me ha descompuesto. He hecho cambios yo, pero los he hecho yo. WhatsApp está estable. ¿Eh? Ahora se descompuso WhatsApp. Imagínese usted, qué lacra. O sea, que ni ella se cree lo que se inventa, está bruta. Eres bruta, eres una bruta, neta. Eres bruta. Las mongolas que la siguen se van a quedar esperando las pruebas de la que dice rifar. No tiene las pruebas. ¿Cuántas veces las ha hecho? Pendejas que tienen pruebas. Nunca se las ha enseñado. ¿Eh? Y no se las va a enseñar. Pone audios de nosotros mismos que bajen de los que... Vayan y miren los videos, ahí está. Y están completitos. Sin extorsión. ¿Eh? Juan López es como Guitas. Ella ya había dicho su historia. Cuando él mismo la quiso poner exactamente. Ya no pudo decir nada. Pues Guitas ya había dicho exactamente. Por eso es que nosotros lo decimos. Para cuando alguien venga con su pendejada, ya nosotros ya nos adelantamos. Ya no es noticia. Ya es mala intención de ofender, pero cuando uno ya lo hizo, se quedan y sueltan una risa y media hipócrita para ver cómo desvían el tema. María Herrera, ¿y cómo se llama la mujer borracha? Se llama mierda de mierdas, drogadicta borracha. ¿Eh? Porque el nombre de ella, se llama Guadalupe Uribe Rocha y luego Macías. Tiene como 7 nombres. Es una delincuente, pues. Tiene como 7 nombres. ¿Sí? Pero el nombre que está usando en el canal no es de ella. No es original. Es un nombre fake. Nombre. Si la buscan con ese nombre, no existe más que los programas que se ha visto. Se está usando Facebook, está usando Instagram y los canales a ese nombre. Pero su mero nombre está registrado en el banco de monetización con YouTube. A Google AdSense. Ahí está su verdadero nombre. El que sale aquí, yo me pongo Don Pibas, pero yo no me llamo Don Pibas, me llamo Epifanio Benítez. Me pongo Don Pibas porque suena corto. ¿Me entiendes? Y no tengo chingo de cuentas, nomás tengo 2. Los Vendes Blogs y Don Pibas nomás, es todo. Yo no ando caí que cuentas, que no tengo tiempo para jugar con esas estupideces. María Herrera, ¿y cómo se llama? Pues ahí investiguenla. La Cachanilla, tanto cabo, dice Adriana María, se llama Zodiaca y Cacalles. Así se llama. Adriana. La Cachanilla, María Herrera,
¿No entiendes que nadie te va a dar el nombre aquí? Exactamente. Gali, María Herrera, el verdadero nombre es Guadalupana, la Guadalupana, ¿eh? Así es. Así sigamos. Dice, le uno dice, muy bien, don Epifanio, exponga su verdad. Se sabe que esa señora loca todo lo acomoda a su gusto. No vale ni la pena darle réplica. Exactamente. Yo no le voy a mandar a la goma desde hoy en adelante. Este tema para mí se acabó. Yo voy a gozarme de los padrastros que le van a dar aquí en adelante. Cuando saquen los videos, van a sacar los videos, cómo la van a encarar, cómo le van a quitar la mascarota, a ver cómo va a negar, cómo está el billete en su pata, porque no fue visible. El policía se lo tomó el video en la pata. Lo va a negar, pero cuando mire la carota, pues esa es la que dice que no era ella. Esa es la que dice ella que está muerta. Esa es la que dice que la señora está muerta de otro país. Esa que está mirando, caminando y mirando allí. Esa es la foto. Esta dice que es otra. ¿Quién miente entonces? ¡Mamá! ¡Ay, mamá mía! ¡Qué chingadazo tan duro de Dios! ¡Ay, pobre teta, pobre! Pamelina, no pibas, ella decía que no tenía WhatsApp. ¡Ándale! ¡Ándale! A mí sí me respondía, dice, los mensajes. ¡Ah, no, que no! ¿Eh? Hasta lo acabo de decir, le llama la mierda mayor, así le llama. Guillermina, nuestro cerrita. Monaico, saludos, 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 saludos. Mira, dice, por mis respetos para don Epifanio. Gracias, Gerardo. Oh. Es que esto no lo toma cualquiera. Esto tiene que ser persona fuerte, necia y terca. Y yo soy terco y necio. Soy como el león. No suelto la presa hasta que no la devoro. Sí. Ella dice que es chingona. Vamos a ver quién es más chingón. Tú hablas de hocico, yo estoy hablando con hechos. Tú hablas de puro hocico, Lucas. Yo estoy hablando con hechos. Mi hija habló con hechos. ¿Creíste que mi hija te iba a tener miedo? No, mamá, es hija mía. Hija de tigre, pintito. Mi hija no es como... No, y no conoce a la mayor. Soy muy positivo. Vamos a decir. Sí, señor WhatsApp dice, si lo quitan... Cuando el teléfono es muy viejo, te lo quitan. Yo compré un teléfono nuevo porque el otro ya no me servía. ¡Ja, cabrón! Pues también tienes un teléfono de la guerra pasada. A mí eso nunca me ha pasado. Eso nunca me ha pasado. Eso para mí es nuevo lo que tú estás diciendo. Porque a mí nunca, yo nunca me he quedado con mi teléfono viejo. La verdad, I'm sorry, lo siento mucho. Discúlpame que te diga eso, no te sientas mal. Pero eso es la verdad. A mí mi WhatsApp nunca me lo ha quitado. Yo he cambiado números, lo he modificado, he cambiado, pero mi WhatsApp siempre está allí. Siempre lo uso. ¿Ok? Es más, ahorita lo tengo, tengo tres WhatsApps. Tengo dos WhatsApp aquí, en un teléfono mexicano, otro mexicano, americano, y tengo un WhatsApp aquí. Tengo tres WhatsApp. ¡Mándame un WhatsApp! ¡Mándame un WhatsApp! ¿Ok? Ya mis niñas están listas. Ya están listas, Roberto Cali. No olviden, don Epifanio, que la Al, la Cacaris, la bautizaron en el Vaticano. ¿Cuál Vaticano? La bautizaron, se bautizó ahí en la Cueva del Diablo. En la Cueva del Diablo. ¿Qué Vaticano, mi Gali? No, esa vieja no sabe nada. ¡Órale! Seguro bautizaron en el Vaticano. No, imagínate, la era bautizada en otra iglesia y se quema. Sabelín, Olga, pero tiene los teléfonos iPhone. De última tecnología. ¡Exactamente! ¡Exactamente, Olga! ¿Cómo se le va a descomponer ahí? A usted se descompuso porque su teléfono estaba viejito. Pero ella tiene el 12 y el 14. ¿Cómo se le va a descomponer el WhatsApp en un teléfono de última tecnología, el 14? Creo que todavía no ha salido el 15. Yo le voy a decir la neta. Yo no tengo el iPhone 14 ni el 12. Yo tengo el 11 porque ese se lo compré a mi esposa, se lo regalé a mi esposa. Y ahora lo trae Benny. Yo lo traigo ni lo uso. A mí no me gusta el iPhone, sinceramente les digo. No me creen, yo se lo puedo mostrar con pruebas. Yo no voy a decir, tengo el iPhone 14, entonces no. Yo tengo nomás el 11. Y ahí está cargando, se lo trae Benny. No sé, no sé ni dónde lo tiene Benny por allá.
La mera verdad. Rita Monaico dice, saludos a todos, saludos, Guillermina Sosa. La de muñeco. Adriana, la de muñeco le van a dar un campanazo gacho, ¿sí es cierto? La de muñeco le va a dar un pocazo, pero campanazo. La de muñeco les cuesta las manos. Ya, porque pasó dos videos, chiquitos. Quizás hace uno de un minuto, pero para verle la cresta, como yo le dije, muestra tu cara de perdido, da un discurso pequeño, 30 segundos nomás. Pues con un minuto que la muñeca suba, con eso son 60 segundos. Con eso sobre y basta para saber qué tipo de lacra es. En 60 segundos dice uno más de 10 palabras. ¿Me entiendes? Gerardo, oh, mi padre es el de Guerrero, dice. Y tiene el mismo carácter de Don Epifanio, dice. Es bien derecho y no le gustan las mentiras. Yo soy así, la neta. Yo mismo, Gerardo, yo mismo me despotrico si yo mismo la cago. Yo mismo no me respeto. Pero déjeme decir, no todos en Guerrero somos iguales. En Guerrero hay unos bien lacras. Y dentro de la familia de todos tenemos gente así. Yo no sé qué le estoy diciendo. Ni toda mi familia no son unas palomitas blancas. Tengo unos bien lacras. Pero lacras. Lacras, mentirosos, inventores, inventoras, pero lacras. ¿Eh? Hay que ser honestos. Hay que hablar la neta del planeta. Sin tapujos. Caiga quien caiga. Vámonos, recio, venga. Caminando y meando para no ser hoyo. Para lo que te truje, vámonos, dale. La neta. Por eso no se van a hacer más derechos, ya son chuecos, ya nacieron chuecos. Árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza. Just me. Así es Gales. Yo tengo un teléfono más viejo que el de la sobaca y solo le hago updates al software. Y todo sigue funcionando como si nada. Exactamente. Es más. El Android de Samsung solito le manda los programas de actualización. Usted no le puede ir a actualizar. O más tarde lo pone ahí. Solito se actualiza. Y cuando quiera ya está todo listo. Y todo está funcionando a la perfección. Hace como un Luis. Automático. Tiene que ver eso, Carmen Salmanza. ¿Qué tiene que ver Carmen? ¿Qué quiere la Carmen? ¿Qué quiere la Carmen? Carmen, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Carmen? ¿Por qué te tardaste tanto en poner las pruebas de lo de tu hija y de tu sobrina? ¿Sabes por qué? Porque yo la estaba mandando al Dios. Pero cuando ella mandó a llamar a mi hija, pensó que mi hija no iba a venir. Y pensó que mi hija no... Ella empezó a chingar, que órale, ¿por qué nadie me ha confrontado? O te puedo explicar, Carmen Manza. Yo le voy a explicar, déjemela. Me tardé porque yo, para mí estaba loca. Me reía, ¿no miren cómo me reía de lo que decía? ¿Eh? Pero cuando ella llamó a mi hija, retando, órale, ¿por qué no viene a declararme? ¿Por qué no viene a decirme? Llega a oídos de mi hija, dice, aquí estoy, señora. ¿Para qué soy bueno? ¿Se acuerdan? ¿Eh? No invente, señora. ¿Usted de qué está hablando? No invente, señora. No me levante falso, señora. Ella le dijo lo mismo que yo le estoy diciendo. Mi padre no estuvo conmigo en mi niñez porque estuvo preso. Yo lo dije años atrás también. Yo nunca he negado la verdad. Mi hija le dice lo mismo. Sin yo saber. Yo estaba dormido cuando mi hija estaba dando... Y le estaba contestando cuando me mandaron los mensajes. Mira, su hija está en el canal de la borracha. Y yo le dije, ay, pues yo como que nada debe, nada teme. Y mire, wow, ahora sí valió queso, hijita loca. Ahora sí te llevó Chacuisle. Ahora sí te llevó Chancruz. Lo que pediste es un chocolate, a tu propia medicina. Por eso me tardé. Pero ahora... Porque mis sobrinas no se meten con nadie. Ahora, ya puse a mi prima Olga, que estaba jodido y jode, que yo hablé contra ella. Mi prima dijo claramente, tu caso fue después, un año y pico más. ¿Entiendes?
después. Nada que ver conmigo. ¿Ok? Ahora, ya Guitas dijo lo que esta ruca decía. ¿Qué pasó? ¿Qué miente aquí? ¿Yo con testigos o ella sin testigos? ¿Qué miente? Olga Solís Bravo, ¿acaso habla de su ex? No, yo no estoy hablando de mi ex. Mi ex no tiene nada que ver aquí. Jasmine dice, así es Gali. Yo tengo un teléfono que ya. ¿Okay? Así o más retrasada la gente. Ahora entiendo por qué la siguen. Ausplat. Gerardo, cosita. No sé qué será. La Cachanilla, atando cabos, hinches enfermas. Hinches enfermas. Yes, me. Así les tarda hasta el cu. Dejo de funcionarme. Estos voy a llamar a una de mis sobrinas, ¿ok? ¿Lista Liz o lista Estrellita? Vamos a ver. Wow, wow, agárrense, agárrense de las manos. Uno trae otro conmigo. Juntos vamos a acabar con otra vieja desgraciada. Agárrense de las manos. Unos a otros conmigo. Así cantaba José Luis Espuma. Juntos vamos a acabar con esta enferma decrépita. Agárrense de las manos. Vamos a ver. Vamos a quitarle la cara, la máscara a esta desgraciada. Vamos a ver. A ver, aquí está. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver. Tengo varios teléfonos. ¿Quién me va a contestar primero? Le voy a llamar a mi cuñada primero. Al teléfono de mi cuñada, vamos a ver. Le voy a llamar el teléfono de mi hermano. A ver si mi hermano me contesta. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. No le voy a llamar por videollamada. Escuche. Escuche. Escuchen, dando cabos y les dan pruebas de viva voz en personas. ¿Es que quiere decir? Hola, tío. Hola, mija. ¿Quién habla? ¿Liz o Estrellita? Sí, soy... ¿Cómo está mi niña chula? Exacto. Pero aquí estoy, aquí está. Ay, mamá. Sí, pues eso sí, chula. Mami, tengo una pregunta. ¿Sí sabes que estoy en vivo, ¿verdad? ¿O no? Ok, mami. Dice una vieja borracha enferma, anda diciendo, dice noche tras noche, día tras día, no hay programa, no hay video que no haga, que no diga, que yo te manoseé a ti, que te toqueteé y que te metí la mano y los dedos no sé a dónde, que me da hasta pena decirlo, pero las pruebas hay que decirlas. ¿Qué tienes que decir al respecto, mija? ¿Algún día, por algún accidente, pues, algún error mío, yo te he faltado el respeto de esa manera? Sí. En su canal de basura, que tiene un canal de basura, chorriento que anda por allí echando, que se mete con toda la familia. ¿No? Pues yo no sé esta loca. Ya me dijeron que usted se lo dijo Liz, la cochinera, la mujer de File. Ella fue la que le dijo todo ese mugre. Todo eso. Por eso no hay que creer a todas las personas que dicen ser amigos y que dicen apreciarte, porque te clavan espada por espalda. Dice que ella fue y la borracha, esa es una borracha drogadicta, delincuente, traficante de drogas y de gente que cruza gente legal. De hecho, tiene casos pendientes, ¿eh?, con la justicia, pero eso tiene otro valiente bien, ¿verdad? Pero dice que Liz le dijo que yo te manoseé a ti
que te metí mano no sé a dónde, que te agarré las chiches, tus pechitos, todo eso, que yo te manoseé. O sea, yo quiero que tú le digas al público, qué bueno que no estás viendo tu video, para que no que pero que veas, que les digas cómo las trato yo cuando yo voy para allá en su casa y cuándo y cómo me tratan ustedes cuando yo voy. Yo, a mí me reciben de lo máximo. La mera verdad, yo me siento orgulloso de mis sobrinas. Las quiero mucho, de verdad. Nunca les he faltado respeto, jamás. Nunca, ni por la mente se me ha ocurrido. Pero sí les he hablado de mis novias, ¿verdad? Eso sí. Eso sí es verdad. No es que no sabe. Mi tío, así como vende buena gente, hace que ninguna, ni a mí ni a mi hermana. No, sí, como dicen ustedes, no es así. Que lo confundan. Sí, la gente, así como lo miran de buena, sí, es muy buena. No dejen que otras personas confundan y anden diciendo cosas que ni él ni siquiera les ha hecho nada. Él no, no, él es. Él es un hombre, no le anda faltando respeto a las sobrinas, nada de eso. No, no, eso es mentira. Eso no es verdad. Él los trata bien, él como sus hijas, no quiere como sus hijas. Él no nos habla nunca así. Él nos habla como sus sobrinas, así como sus hijas. Él los bien, desde niños siempre nos, él siempre nos trae regalos, siempre nos trata y nos quiere como sus hijas, él nunca nos trata con sus mocosidades, que sus coqueteos, que sea nosotros, él nada de eso, él nomás nos habla de sus novias y así, pero nada de eso, o sea, él ni siquiera ni nada, o sea, nada de eso, eso es una mentira, eso es una calumnia muy grande, ¿verdad? Ni siquiera nada, o sea, me sentí que te digo ahorita, o sea, ¿qué? Créeme que me da pena hacerte esas preguntas, pero son, yo sé que es fuerte. Alguien me dice aquí que por qué le creo a la sobaca. No, yo no le creo. Yo quiero desmentirlo delante de la gente que le cree. Yo no le creo, nunca le he creído a nadie. Entonces, ustedes lo están oyendo de labios de mi propia sobrina Liz, la mayor, ¿ok? Que yo nunca le he faltado respeto, yo las quiero como a mis hijas, a mi hermano lo quiero, no sé, no estoy diciendo que lo quiero más que mis otros hermanos, pero tengo una amistad, una relación muy linda con él, él sabe que yo lo quiero mucho a mi Balbi, él sabe, y he hecho tantas cosas que he querido que él sea mejor, siempre he tratado de estar con él en las buenas y en las malas, nunca, recibe saludos de toda la gente mía que te está saludando, ¿ok? Un buen hermano y un buen tío. Yo siempre, con las manos, siempre he estado con las mujeres. Es lindo y es bueno. Es buena persona. O sea, es muy buena. O sea, y cuando me enojo, ¿cómo soy? Dime la verdad. Se enoja muy bien, ¿verdad? La verdad, cuando me enojo, soy como una fiera, de verdad. ¿Cómo soy, Miguel, cuando me enojo? ¿Cómo soy? Sí, me gusta así diciendo eso, justo los tres muy derechos, son muy estrictos. Muy estricto. ¿Soy estricto o no soy estricto? O sea, que sea muy, que me gusten las cosas bien claras, pues. Sí, así como son, ¿no? Sí, cambia su color. Ay, no, así da miedo, la verdad, no. Se la atraviesa uno. No, pero yo las quiero mucho. No, yo estoy jamás. No, no, no.
¿A ti nunca te ha regañado, verdad que no más? O sea, ¿a ti nunca te ha regañado, sí? Sí. No, no, no. Porque ¿sí? Cuando yo me volaba, digan, pa, tío, ¿quieres comer, tío? ¿Quieres comer? Pues, ¿cómo voy a regañar a mi niña y yo? No, va. Mira, entonces, nunca te había faltado a tus pedos. No, nunca la vida. Eso. No mire el canal de basura, a lo mejor te digo a ti, no te lo quiero decir a ti qué canal es. Ni te pares a ver ese mugreo de canal. Es una basura. Ok. Sí, ma. Estrellita se encuentra por allí, ma. Sí, aquí está Estrellita. Pásame mi Estrellita también. Dice que también. Ok. Gracias, mamita. Cuídate mucho, ¿ok? Sí. Okay. Hola. Señorita, ¿cómo está, ma? Hola, tío, ¿bien? ¿Y usted? Pues aquí, mamita, ya ves. No estás viendo nada, ¿verdad que no? ¿Mande? No estás viendo nada. Mija, te tengo una pregunta muy seria, muy fuerte. Y quiero preguntarte, estamos en vivo en mi canal ahorita, mi canal, haciendo una aclaración de tantas acusaciones, ofensas, ofendiéndote a ti, a mi sobrina Liz, a mi cuñada Elena, a mi cuñado Balbi, a mi hermano Balbi, perdón, diciendo que yo les he faltado al respeto a ustedes, que te toqué indebidamente, que te agarré las chichitas, que te agarré no sé qué, a cambio de que te puse los brackets. Mami, dile a esta gente con tu sinceridad, con tu pura verdad, mi amor, tan linda que eres, mi niña linda, te quiero mucho. Contéstales con claridad cuántas veces desde que tú me conoces yo te he faltado el respeto a ti, mamita. Pues mira, ¿sabes? ¿Por qué? O sea, alguna vez. ¿Verdad que yo ni siquiera, creo que ni me ha quedado a dormir en la casa, verdad que no? Sí. Creo que no. No. Entonces. Ay, Dios mío santo. Sí. ¿Qué tienes que decir? No, es que no hay mucho que decir porque nunca ha pasado nada. Nunca. ¿Qué no, no, ¿cómo está eso? ¿Qué dijo eso? Pero dice que le dijo Liz, la esposa de Phil, la pareja de Phil, que ella fue la que le dijo todo eso. Sí, pero ¿qué está diciendo esa gran mentira? Pues no sé, la falta es que la señora, esta señora borracha, es una borracha, drogadicta, alcohólica, delincuente, por cierto, que usa como 10 apellidos, tiene un solo nombre, pero se pone, cambia nombres de acuerdo al problema que va teniendo. Esa me odia a mí con todo porque yo no me dejo de ella y ella está acostumbrada a humillar a la gente. Y como yo no me dejo, piensa que topó con alguien debilucho, pero se está dando cuenta. Incluso hablé con mi hija también. A mi hija también la amenazó que si se hablaba conmigo, que se hablaba, que se trancara, que le iba a tirar duro. Mi hija no le importó porque mi hija no cubre nada. Entonces, no sé qué va a hacer con ustedes. También a lo mejor también la va a criticar. Porque ella se dedica a eso. Temas que no tiene, los inventa. ¿Me entiendes? Pues ella fue la que dijo, cuando dijo eso, yo, wow, ¿de dónde sacó esa basura esta señora? O sea, y resulta que se enoja con la señora de File y la descubre que la señora de File le dijo todo este rollo. Que yo te había manoseado a ti, que había manoseado a Liz, que andaba yo, o sea, me pone ante su público de lo peor, que soy el peor tío, que nadie me quiere, que ustedes no me quieren, que yo no valgo nada. Mija, ¿algún motivo, alguna razón para que tú no me quieras, me odies? No, pues no, o sea, tengo que decir eso, o sea, a usted lo queremos mucho, bien sabe, siempre que ha venido, pues, siempre lo hemos querido, bien así, con respeto, yo no sé qué, o sea, todo un shock, sin palabras.
Mami, déjame llamarte por WhatsApp, a ver si puedo llamarte por aquí. A ver si escucha, ¿ok? Déjame te llamo para atrás por WhatsApp, ¿sí? Voy a llamar por WhatsApp, porque por WhatsApp, por medio de la computadora, a ver si lo puedo hacer mejor, ¿sale? Ajá, sí. Ok, ahorita más, bueno. Voy a tratar de marcarle por WhatsApp, por medio de acá, mi gente. Voy a ver si puedo, creo que se va a quitar la imagen. Si se corta, volvemos para atrás, ¿ok? Voy a tratar de hacerlo por medio de aquí, a ver si se escucha mejor. A ver si se escucha mejor, ¿ok? A ver, espérenme un poquito, ok. Ok, vamos a ver qué puedo hacer acá, ¿ok? Espérenme un poquito, ok, vamos a ver. A ver, voy a ver si puedo hacerla por este medio. Aquí está. Vamos a ver si puedo hacerlo aquí, ¿ok? Vamos a ver si puedo hacerlo por este lado. A ver si se escucha, mi gente, ¿ok? A ver si se escucha. ¿Hello? Venga. No se escucha. Sí, ya me contestó, pero no se escucha. No sé por qué. A ver. No se escucha. No se escucha nada. ¿Se escucha? ¿Ustedes le escuchan, gente? Sí, no se escucha. Ok. No se escucha, mi gente. No se escucha. No se puede escuchar. Pero ustedes escucharon de labios de mi sobrina. Simplemente, creo que hayan escuchado lo que dijo, que nunca, jamás, ojalá hayan escuchado de perdido nomás eso, ¿ok? Ahora, me pregunto yo, ¿qué va a decir esta enferma decrépita? ¿Qué va a decir? ¿A dónde va a parar? ¿Me entienden? Dice acá, Jeff me dice, el WhatsApp es muy malo haciendo llamadas. Okay. Dice Gali, toda la familia de Elena son buenos chicos, trabajadores y siempre ayudando a la señora. Dice, ahí está mi sobrina Liz. Bueno, que se conecte Estrellita y que ella cuente cuántas veces yo he sido una persona de esa calaña. Ya ustedes escucharon de labios de mi sobrina Liz que cuando me enojo, sí, dice que da miedo. Y yo se los he dicho. Y yo no se los niego. Mi ex esposa, también Juanita lo dice. El padre es muy bueno, le dice a mis hijos. El padre es muy bueno, pero por la mala es muy malo. ¿Por qué? Porque yo soy así. Eso sí es verdad, yo no voy a negarle. No se los he dicho cuántas veces se los he mencionado, varias veces, que por la buena soy un corazón de oro. Por la mala soy una fiera. Se los he dicho. No una vez, un montón de veces. ¿Sí? Yo, la verdad, me respeto para toda la gente. Para toda la gente. Yo tuve que llegar a este punto, señora, por causa de esa lacra que ha dicho. Yo sé que esto es algo, pero hay que quitarle la máscara de una manera. Ella lo proclamó. Ella puso el reto que vinieron y la confrontaron, porque ¿okay? Ya fueron a confrontarla, mi hija fue a confrontarla, y ahora dice, ¿por qué hasta 10 meses después? Porque ¿qué lo estás pidiendo? Mi hija no te mira, mi familia, aquellas no te miran a ti, Luca, Raca, Laca. Y ahora menos con esto. Ahora menos, ahora sí vas a irte a donde nunca le habían salido, del infierno. Y entonces dice, hola mis hermosos amigos, gracias por sus lindos saludos. ¿Cómo ustedes? Bendiciones, que Dios los bendiga. Gracias, mija. Luis, a ver, mija, cuéntales allí, en un certamen pequeño, cómo soy por la buena y cómo soy por la mala, y si yo les he faltado respeto a ustedes. Escríbeselos aquí, que la gente lo lea, porque la verdad, lo que es verdad. Usted no sabía que Yuli era hija de Opiva. Sí, es mi hija. Es la más chiquita de mi primer matrimonio. Es la más chiquita. Juliane, don Opiva dice, es un hombre... Me respeto que nunca haría eso, borracha.
¿Eh? Hocicona, con eso no se juega. Exactamente, Juliane. Esta rata se metió donde no debía meterse. Y espérense, la desgracia viene para su canal y para ella con lo que viene. Si no se larga, como dijo que se iba a largar, fíjate, ahí está el gallo. Arrestado, encarcelado y deportado. Está durmiendo como político jubilado. ¡Ah! Me quedó un poema. ¿Eh? Ahí está. Arrestado, encarcelado y deportado. Y lo que resulta es que está durmiendo como político jubilado. ¿Eh? Para que se den cuenta cómo es de maldita, de lo que le va a pasar a ella, desea que le pase a otra. Tú vas a ser deportada, idiota, porque no eres ciudadana americana. Y si eres ciudadana, desmiénteme. Y te doy mi respeto, te pido disculpas, ¿sabes qué? Tus contactos dijeron que eres así. Yo qué culpa tengo. Pero desmiente, muestra tu ciudadanía. Órale. Y con tu nombre, ¿cómo te llamas? Aries, ¿no? Aries Valencia. ¿Te llamas, no? Pues bueno, ¿qué? No es un secreto a voces. Órale, salta la papa. ¿Quién te va a decir algo? ¿No estás mintiendo? ¿O sí? Ah, no, ella no miente, ¿verdad que no? Ya escucharon a mi estrellita, escucharon a los cuatro personas, a mi hija, a Guitas. ¿Ahora qué va a inventar? Karen, Cassini, 10 días, no vivas hombre de respeto. Porque a mí me gusta agarrar toro por los cuernos. A mí me levanta una calumnia, no lo suelto hasta que le saco toda la sopa. A mí me dicen una verdad, yo mismo salgo y se las digo. No tengo, yo no, yo se los he dicho muchas veces, no necesito paparazzis. ¿Qué dice de mi amigo y yo? ¡Ay, pobrecitos! Cuando se desaire en la casa, ¡hombre! Ya veo, se van a explicar todos los secretos. No tenemos secretos, yo y él. Todo lo que ustedes saben de nosotros dos es lo que mismo hemos dicho nosotros aquí. Y es todo lo que hay aquí. ¿Sí? Así de fácil. Así que no hay secretos a voces entre nosotros, porque somos transparentes. Él cuando está, él cuenta toda su vida. Don Pima dice, habla de una señora desquiciada, borracha y degenerada. Le gusta insultar mujeres, niños, personas de la tercera edad. ¿Quieren que les ponga el audio de qué rata hablo? ¿Quieren escucharla cómo hace con los niños? ¿Cómo sexualiza a los niños? ¿Borracha? ¿Quieren oír la borracha? Se lo voy a poner en el canal de los Benis. En otro. Ya se los puse varias veces. Yo tengo audio donde está borracha, drogada, y donde ella misma dice que está borracha y drogada. Ella misma lo dice. Si está mintiendo, pues allá ella. Me encanta su actitud donde mi hija dice, siempre al frente. Yo siempre voy a salir al frente. Y por si acaso no llegan a ver mi rostro bien claro, les voy a mostrar mi cara más cerca. Más cerca, ¿ok? Voy a tener un poquito. Más cerca, ¿ok? Por si acaso no ven mi cara completamente, se la voy a poner aquí. Bien, más cerquita. Bien, ¿eh? Más grande les hago la foto. ¿Eh? Es decir, ya tengo canitas, ¿sí? Tengo canas, ¿sí? ¿Eh? ¿Ustedes oyeron de mi prima que no hay pañal, no hay almorranas? Pero ella dice, haciendo creer a la gente que tengo eso. Eso a mí no me molesta, es cosa, eso no. Pero que se meta con mi sobrina y con mis hijas. Con mis sobrinas y mis hijas. Eso. ¿Qué más quiere? ¿Que les traiga otra víctima? ¿Eso quiere? ¿No es suficiente o todavía quiere más? Aquí no se dan nombres. Sí, gracias, Club Atlas, de canales. Y al menos cuando ha difamado a don Epifanio y sus sobrinas. Es una gran difamación. Desafortunadamente, YouTube no procede contra esos casos así. Porque no hay acción. Bueno, YouTube sí que diga la policía, no procede. ¿Saben lo que dice la policía? Apaga. Apaga el canal. No lo veas. ¿Para qué lo ves? Si te hace daño. Listo. Nada más. ¿Te entiendes? Karen, que ya te dice San Gil, dice 10 días. Don Epifanio, presidente. No soy presidente o presente.
Lisbeth Benítez, hola linda Cachanilla, hola, saludando a Cachanilla, mira. Matando cabos, aquí está la familia de Don Epifas apoyando. La verdad, no es defenderlo, es solo decir la verdad, es todo, nada más. ¿Usted cree que si yo hubiese dañado a mis sobrinas, como dices, tan lacra, ellas me quisieran? Como dijo mi prima Olga, ¿me quisieran como me quieren? Me odiaran a muerte. Es más, les repugnara hoy mi nombre. ¿Eh? Ahora resulta que todas están enfermas, que todas necesitan ayuda psicológica, menos ella. Todos quieren, pero dicen que todos se sometan a un programa psiquiátrico. Y ella es la mera, mera que necesita la ayuda y no lo hace. Es más, dice que el psiquiatra de ella se volvió loco ya. Y también ahora resulta que doña Berta sale a difamar a los pibas. ¿Dónde? No, yo no he ido a Berta eso. Es una mentira. Diciendo que puro show. O sea, dándole la razón a... Ya les dije, si siguen con eso, voy a hablar más fuerte y voy a sacar todos los trapos. Yo tengo muchos trapos, ¿ok? No les conviene. Lo mejor es que, mira, tranquilitos todos. Aquí no pasó nada hasta el momento todavía, ¿ok? No estén defendiendo lo indefendible, tratando de cubrir, ¿ok? Lo que no se debe. Es todo lo que puedo decir. Tratando de cabo, dice, mire, ¿qué dice? Claro, miren, no tienen más que decir. Con eso quieren componer el marranero que ha dicho. No, según ella, Guita es buena persona. Ya ves cómo solita cae. Exactamente. Juana Méndez, Liz Benítez dice, mi hermosa, sigue con tus videos, lo estás haciendo muy bien. Oh, sí, sí, ella dice, hace sus videos, lo estás haciendo muy bien. Síguele, mija, adelante con tus videos, de verdad, sí. Apoyen al canal de Elena Vlogs, por favor, Guitas Vlogs, apóyenlo. Es muy buena, mi prima, la verdad. A mí no me importa lo que digan la demás gente. A mí no me importa cómo la critiquen, no me importa. No me importa en absoluto. Lo único que sé es que ella... Nunca me ha faltado respeto a mí, ni yo a ella, hasta el día de hoy. A pesar de que soy, a ver, como ella dice, yo no lo conozco enojado. No me conozco porque no me he visto enojado. Recuerda que mi mamá les decía, dice, mi hijo dice, es el mejor de los hijos que tengo. Es el mejor, no se mete con nadie dice. Y dijo así, ¿verdad? Una vez dijo así, lo voy a decir, ¿verdad? Que es buena chingada, dice, cuando se enoja, da miedo, dice. Chiva, así dijo los ordenales también, lo mismo, me acordó mi mamá dice, mi hijo dice, es el mejor que tengo de todo, no me da problemas, él cuando anda, él nunca anda en cantinas, no anda en borracheras, él anda muy bien, nunca, dice, es el mejor que tengo, dice, pero cuando se enoja, aquí huele a chingado. Es el diablo en persona, así decía mi mamá. Todos tenemos eso, unos de un nivel, otros de otro, ¿sí? Yo enojado soy como tipo perro pipo, perro la razón. A mí me dijo que, o sea, no me fijo, ¿a quién se pone frente? ¿Por qué cuando me enojo? María Esther dice, todo es mentira, jamás doña Berta habló mal de nadie, ni de dos tipos. Veo todos los videos y él que la defiende es nuestro Señor Dios. Bueno, está bien, por eso digo, yo no lo he oído que ella diga eso. Es que no confundan una cosa, cuando yo digo, ¿sabe de dónde se agarraron cuando dije el show? Cuando yo dije, el tema que hicimos yo en el rancho esa noche, que era show, ese sí era show. Lo hicimos a propósito para probarles cómo es la gente de Mormosa que estaban esperando ver eso. Estaban viendo, esperando que viera este desenlace entre yo y él. Para amontonarse, se amontonaron, bueno, llegaron 800 en esa hora de la noche. ¿Se imagina? Cleopatra Liz, les mando un fuerte abrazo a ti y a tu bella familia. Y a tu mami, dice, en especial, los queremos mucho. Y lamentamos mucho la pérdida de Kevin. Gracias, mi compatriota. Miren, yo nomás
Sigo a Don Epifas, Lena Blogs, Guitas Blogs y a Kaya y a Kevin y a sus aventuras. Ok. Oh, les voy a decir algo, mi gente. El nombre, el canal de Kevin, ese canal va a ser cancelado porque por allí se vieron cosas que no están bien. No voy a culpar a nadie todavía, lo vamos a ver al principio. Tania se va a abrir un canal. Yo creo que no sé si le vaya a poner el nombre de él o no, para que la sigan. Y ese será su usted para su niña y para ella. Mientras ella esté sola, ya cuando ella, obviamente está chiquilla, obviamente que ella va a emprender vuelo. Hay que ser, yo sé que es muy pronto para ahorita para decir eso, porque ella está muy dolida todavía, pero vamos a apoyarla en el canal que ella va a abrir. Va a abrir un canal nuevo, no sé cómo le vaya a poner. Liz, de casualidad, ¿no sabes cómo le va a poner, mija? Ni mi sobrina, ¿eh? No, esta lacra de aquí no. Esta lacra no quiero saber nada de ella. ¿Okay? Por lengua larga, por inventora de manos. ¿Okay? Ya, dice, a ver, ¿cómo le va a poner nombre? Dice aquí, dando cabo, ya, borracha, asquerosa, contrólate. ¿Qué estás haciendo? Es ridículo. No tienes escapatoria. Caes porque caes. Espérense tantito. La del muñeco le tiene el bombazo más grande, un gancho al hígado. ¿Ves? Aquí estoy, mira. Clarito y transparente, no ando ocultando nada, mira. Y tengo también mi ese de noticias. Y también tengo de mi entrevista, mira. Mira. También tengo esto. Le guste que no le guste. Si no le gusta, pues ni modo. Ya sabe lo que tiene que hacer. ¿O yo o no yo? Por si acaso no voy. ¿Ok? Ahí está. Aquí está su cámara, ¿okay? Aquí está la otra, y aquí está para los burros, que son burro. Sobaca, eres una burra, eres una burra. No siquiera pone un burro allí hablando de ti, algo pone, eres burra, eres una lacra, ¿eh? Eres una burra, ¿eh? Sobaca, eres burra, ¿eh? Ni eso pones, cobarde. Da la cara, mira, como este gallo, mira. ¿Cuándo lo vas a hacer? Nunca, porque eres cobarde. Que pasas tirando basura a espaldas de todos los canales. Dice, ¿qué pasa, borracha? Que lo único que puedes decir es que Don Pipas compra a la gente. Es lo único que puede decir la idiota. Ahí está un Dios de testigo, yo no compraba a nadie, ni un centavo he dado por silencio de nadie, para hacer la que rifa. Ese invento es muy pobre, ¿eh? Mejor saca las pruebas, las seguimos esperando, nunca las va a sacar. Saca la llamada que yo te hice, que te dije, que tienes el audio, que se lo viste a la policía, es una llamada visual. ¿Por qué no tengo ninguna orden de arresto? ¿Por qué no han venido a arrestarme aquí? ¿Por qué? Porque si esa llamada fuera es seria, es como la llamada de estos vatos que me estaban haciendo a mí, y igualadamente tomaron acción. Y a ti, tú, lacra, falsera, patas de elefante de mierda, vale más que pares tu carro, porque yo no voy a... A mí no vale lo que tú piensas, yo puedo dar duro. ¿Por qué quisiste cortar anoche el programa? Anoche me quiso cortar el video, el live, el vivo, ¿Vieron o no vieron? Entonces se me cortó un rato. Pero le dije, hey, yo estoy conversando con mi gente. Me estoy riendo, estoy relajando. ¡Pum! Me lo devolvió de volada, a segundos. Gracias a Dios que estoy aprendiendo. Me estoy metiendo mano, ya empecé a meterle mano aquí. Julián, pero se van a borrar los videos de Kevin que tenía en el canal. No, Julián, mi consejo que le di a mi cuñada, yo le dije, baja los videos. Antes de borrar el canal, baja los videos todos y los pones en el canal nuevo, los subes. ¿Sí me entiendes, verdad? Bajarlos. Yo tengo muchos bajados que subo ahí. ¿Sí? Bájalos, guárdalos en una carpeta y luego los subes y ya pones el canal. Los videos se van a quedar. Hay que bajarlos. No sé cuántos sean. Yo de esto tengo muchos, arriba de 500, 1000, ya casi 1600. 1500 y feria. Dice acá, Camilín, una enferma. Ay, estaba viendo la bola, dije. Camilín dice,
Una enferma como ella muere en las rayas antes que decir la verdad. Pobre, desquiciada, le falta valor. Exactamente. Una enferma como ella, antes de decir la verdad, prefiere que le den con todo antes de descubrirse. Pero la del muñeco le tiene un abumpo, sentido de gracia. O me va a decir, hasta aquí, ¿lo va a negar? Mi pregunta es, ¿lo negará? Cuando la estén escuchando y vean la persona igual como en la foto, ¿la negará? ¿Seguirá diciendo que es la señora muerta? ¿Que presentó ella una cara toda la brijura? ¿Lo seguirá? ¿Puede decir que este es foto? Dice que era Toñita la criada. Cuando la miren hablando, ¿va a ser la criada? La criada no tiene criada. La que estaba con ella se llama Amalia. Es su parienta. ¿Eh? La tía que se parece a ella un poquito dice que ya se fue con San Pedro. ¿Me entiendes? Pero eso lo vamos a ver con más claridad más adelante. ¿Ok? Me pregunto yo, enferma decrépita, ¿vas a seguir negando después de que te saquen tu carota tal cual como estás? ¿De decrépita, de enferma? Porque estás enferma, ¿eh? Cuídate. Ya a ti ya te llevó mi tía para el rancho. Tú ya no tienes cura si no te curas. ¿Eh? Tú no tienes cura si no te curas. ¿Eh? Te lo dice Pifita. ¿Ok? Pifita te lo está diciendo para tu propio bien. Pifita te está hablando la neta. ¿Eh? ¿Seguirás cubriendo? Me pregunto yo. ¿Eh? Camilín dice, una enferma como ella muere en la raya. ¿Sí es cierto? ¿Está loco? Dice, hola a mí, Juana Méndez. Gracias, mi linda, por tus ánimos. Bendiciones, mi linda amiga. Ay, qué linda, mi Liz. Lindita dice, Liz, gracias, mi linda amiga. Bendiciones, mi bebé. Jessica, sus aventuras. Hola, don Epifanio. Regrese, gracias. Angélica Herrera dice, buenos días, don Epifanio. Saludos a todas estas bellas mujeres. Lupe, deberías de ver bien para que aprendas algo de estas educadas mujeres. No, oh, ¿qué va a ver Angélica Herrera? Esa ruca no tiene educación. No tiene ni caléxico, ni estudio, ni, no tiene ética, ni emilética, ni cordura, no tiene nada, no es intelectual, no es civilizada, no es nada. No sabe inglés, no tiene canales de inglés, pura mentira, no tiene nada. Es una sinvergüenza decrépita. Daña, que es una escoria, un daño a la sociedad que bombardea mentes débiles. ¿Pensaste que yo era débil? Y te lo estoy demostrando que no. Y no lo voy a hacer. Como dijo mi sobrino Liz, cuando se enoja, da miedo mi tío. ¿Por qué? ¿Eh? Pero no estoy amenazando a nadie. Simplemente estoy diciendo la neta. ¿Ok? Dice aquí, dice Gloria, dice Jesús, dice, ¿qué estuvo? Dice, Griselda, sí, y doña Berta le ha dado la razón a los muchachos. Yo no sé por qué esta señora dice que son mentiras. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eso lo vamos a dejar con el tiempo. Yo no he entrado a sus videos de ellos, de ninguno de ellos. Desde ese día que me faltaron el respeto, me desuscribí de todos sus canales, no quiero saber nada. Yo soy muy canijo en ese aspecto, sí soy muy, muy sentido, muy delicado en esa área. Sí, no me gusta que jueguen conmigo. Mire, hey, dice, sí, amiga, me encanta eso, pero ya estoy practicando. Qué linda, gracias por tu comentario, qué linda. Estando cabo, Guadalupe Reyes, te vas por ridícula, dice. Acaban de hablar sus sobrinas y sales con esa babosada larga. Todavía no, ya esto no tiene fundamento ni validez alguno de lo que salga mal. Ya no busco pruebas, no busco aclararles, ya se los aclaré. Después de que cierre este capítulo, estás muerto. Para mí, mi blanco sería darle nomás. Esto que menciono aquí, nunca lo voy a volver a repetir yo. Nunca voy a tocar el tema de esto, porque esto ya quedó claro. No hay ninguna duda. Diga lo que diga, diga la cochinera lo que diga. Ya te descubrieron, te sacaron la sopa,
Que así te pase por andar contando mentiras a la gente que no te valora, a la gente que no apoyó tus mentiras. Eso que ganaste, en lugar de ganar una familia, ahora vas a perder otra familia. Mis sobrinas te van a tomar mal aspecto para que se te quiten los balcones. Porque la cuchinera dijo que a la sobaca que yo le había faltado respeto a mis sobrinas. ¿Eh? Así que, para que vean nada más, dice. Luis Benítez, Jessy, gracias, mi chula. Igualmente para ti también, bendiciones, cuídate, mi hermosa amiga. Ay, qué linda. Para Latano Cabo dice que lo que quiere Lupe, que le pasa Lupita. Ajá. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué es lo que quiere? Motita, ¿qué le da? Se repite, ¿y por qué no le dan? Porque no tiene feriecita, le falta la feria, no tiene. ¿Qué quiere? Sí, sí, bombón, 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 sí. Sí. Y Elizabeth dice, si tú decides en estudiar belleza en México, avísanos para apoyarte económicamente, hermosa. ¡Ay, qué linda! Ella está buena para modelo. Mi sobrina está buena para modelo. Está grandota, altota. Buena modelo para modelo de ropa. ¿Verdad? Se vaya a Televisa, ya los programas de diseño. Y seguro que sí agarra chamba. Temporalmente. Sí, bueno, segura. Ya salió aquí. ¡Ah! Está dañada, ¿verdad? Tiene brava. Anda bravita. Mira nomás. La cachanilla. ¿En serio? ¿La crías del mal? ¿En serio? ¿No les quedó claro que don Epifanio respeta y quiere a sus sobrinas? De plano, la borracha las tiene todas pendejas. ¡Gracias! Las tiene bien babosas. Las tiene bien lucradas. ¿En serio? Para mí este tema va a morir después de que lo cierre. Ya no tiene sentido seguir. Aquí vamos a darle de todo hasta que acabe. Una vez que cierre este capítulo, este tema no le toca más. ¿Sí? Porque no tiene sentido. Ya puse a mis sobrinas, le puse a mi prima. ¿Qué más quiere que les ponga? Ya no puedo ponerle más. Falta que baje el ángel también y se los ponga aquí también por llamada. Ay, gracias, Mary, qué linda eres, mi amiga, bendiciones, gracias. Pichi dice, no pipas, ¿por qué Paquito está en casa de usted, del rancho? ¿Paquito está en casa del rancho? O sea, no, pues que no sé, no, que muy enojados. Entienda, somos familia. Este es un diálogo que queremos solucionar entre familias y llegar a mayores. En otras palabras, no queremos más sangre entre la familia. Punto. Es todo lo que le estoy diciendo, nada más. ¿Ok? Son casos fuertes de familia que se tienen que solucionar de una manera u otra. Le pese que le pese, se tiene que arreglar esto. ¿Eh? Y es familia mía. Yo soy hermano, estoy en medio de los dos conflictos. Punto. Y se acabó. ¿Ok? ¿Ok? Aquí está. Esto no es puro show, señor. O señora, lo que seas. Esto ya va a ver las repercusiones que puede traer. ¿Okay? Sigan pensando que es show. Esto no es show. Esto de familia no es show. ¿Ok? El show ya se lo dije, que hice con Noti Rancho, el gallo aquí. Ese sí era show aquí. Esa noche. Pero esto no es show. Ni mucho menos lo de mi sobrino. ¿Ok? ¿Pero quieren creer que es show? Tráiles el cuento, créalo, háganos creer. ¿Saben para qué lo hacen? Para apagar las aguas. Pero ya es imposible, ya se divulgó por todo el planeta, a donde está toda la gente latina. Analizando la situación, yo creo que le falta, ya sabes, que para que se entretengan, se ve muy necesitada de cariño y atención. No tiene atención esa loca. No tiene atención, no tiene cariño. Está desquiciada, enferma, atando cabos. Dice, banal, analizando la situación. ¿Sí? La cachanilla dice, la borracha se las toma y a su la crías les hace efecto. Es cierto. ¿Sí? Consume droga la desgraciada, es una delincuente, una sinvergüenza, una mentirosa. Una
misógena, una pervertida sexual. ¿Se acuerdan cuando le decía, Notre Dame, ¿qué quieres que te enseñe esta? Ah, sí, oh, sí, me muero por eso. ¿Qué era? Perversión. Está pervertida, la mente podrida de mierda que tiene. Y todavía le creen. El que cree, que crea. Y el que no, a la vergancitos allá por aquel lado. Palabra, latando cabos. No hay duda, no hay duda. Camelín les da con el dedo eso que tanto repite esa mujer. Ellas le creen. Ahí está. Yo no tengo más nada que decir después que cierre este capítulo. Que nada. Yo, para mí, en ese tema, está muerta la vieja. ¿Ok? Cuando yo que ustedes, cuando empiecen a hablar de eso, vámonos. Ese tema está aclarado, eso ya no tiene sabor, es basura. Vámonos. Sálganse. Es que va a hablar lo mismo. Va a repetir lo mismo. Cuando empiezan, ya ustedes oyeron, ve a los testigos vivo. Las supuestas víctimas verdaderas. La escucharon. A mi hija. A mi prima, a la que dice que le dieron, que me dice que me le dieron vida, me dejaron libre por hablar con ella, por ella. El de Raditas, este desgraciado de Raditas, cuarto de hambre, que dio un apestoso, se hizo participante de esta calumnia. ¿Eh? El mercado de Sevilla, que sabe que es un chingazo, también me mandaba la madre que era, o sea, mentiroso perro. Realmente te iba a repartir. Ya esto ya quedó fuera. Saúl Luna, perdón, ¿de qué mujer habla don Epifanio? Acabo de llegar de una borracha decrépita, enferma, calumniadora, enferma sexual, delincuente, narcotraficante, traficante de seres humanos de México a Estados Unidos. ¿Ok? Lupimas acaba de desmentir a la drogada, a la droga borracha, dice, a la borracha con pruebas recientes. Si la gente no cree, es porque están igual de enfermas que ella. Exactamente. Por eso le estoy diciendo, después que yo cierre este capítulo, bueno, cuando oigan que están mencionando lo mismo, sálganse de allí, váyanse a otra parte de otro canal, váyanse a ver La Rosa de Guadalupe, porque ya no tiene power, esto ya es pura mentira. ¿Eh? A mí, si hay algunos de mi familia que no me quieren, es porque soy la neta. Me gusta el toro por los cuernos. Les digo la neta, soy tu cara. Y eso no les gusta a muchos. ¿Eh? Y yo hipócrita, pedorro, no puedo ser. Yo soy así. Y amiga, por eso me tienen miedo, porque les digo la neta a su cara. Hasta les tiembla el yoyo. Ah, amiga, me dice, Paquita, debe de... Ah, sí, sí, es cierto, los hijos de Elena. Deberían de perder a los hijos de Elena. Ellos sí saben respetar. Oh, no. Los hijos de Elena para mí son las chuladas, son mis niños que sustituyen. ¿Sí? Eso sí, la verdad. Con todo me respeto. Graciela Santiberio. Sí, Liz, es muy bonita. La verdad sí, parece modelo. Sí, ella debería ser modelo. Hasta yo digo, ¡modelo! ¡Viene la modelo! Muy bonita, dice. ¿Ok? Así que mi gente, Camelín dice, no pipas, pero ella dice que usted está siempre con los efectos de las sustancias. ¡Que me haga la prueba! ¡Vamos juntos! ¡Hacemos la prueba! ¡Órale, idiota! ¡Laca! ¡Vámonos! Yo tengo cerebro en mi cabeza, no tengo mierda como tú. ¡Tienes mierda! De lo que te sobra me estás repartiendo, mi idiota. Esperanza Aguirre atando la mierda y ya está. ¿Preparando qué? La otra mentira. ¿Cuál otra? Mira, ya les dije, si ustedes quieren escuchar, ya esto quedó descartado. Esto para mí ya no tiene relevancia nada. Yo tardé para hacerlo porque era penoso hacerlo. Pero me tuve que llenar el balón porque estaba chingue, chingue. ¿Que por qué no la confrontaba? ¿Que por qué no le decíamos la verdad? Ya lo hicimos. Mi hija fue a su canal, mi ex esposa fue a su canal. Esta muchachita no juega porque ella no sabe, no se mete en ese canal pedófilo. ¿Sí? No, yo estaba. ¿Sí?
Sí, así es de todos los que entran con la borracha y la apoyan, están igual que de penas. Exactamente. Ya no tiene relevancia todo esto, ya se le acabó el circo. De parte mía, ya está muerta por este tema, ya se murió. Si ustedes quieren seguirla viendo, ya, pues síguenla viendo. Y ustedes escucharon de los propios labios de mis sobrinas y de mi prima y de mi hija. Ya escucharon. ¿Cuántos testimonios más el mío? 5. Si aún así siguen creyendo la mentira, pues quédense ya. Ese tema a mí ya no me lo toquen. Ya no digan, oiga, que la borrachera dijo esto. No, ya no, porque ya escucharon a mis sobrinas y a mi prima. ¿Qué más? A mi hija, ¿qué más les puedo decir? Pues quédense allá entonces. Y síganse divirtiendo, burlándose de ella si quieren. O créale a ella. Créale a ella sin pruebas y no me crean a mí como pruebas. ¿Quién es el chingón aquí? ¿Ella? ¿Ella sin pruebas o yo con las pruebas visibles, audibles, con las propias víctimas? ¿Eh? ¿Qué va a decir? ¿Que las compré? ¿Quieren creerle eso? Créanselo. Eso es lo de ustedes. Pregúntenle que les enseñe pruebas de los recibos, cuánto pagué. Que diga. Va a hablar nomás, pero no tiene pruebas. Como hasta el día de hoy no ha tenido pruebas. Dice Juana, dice Juanita Méndez, bien hecho por Tania, dice, que estaremos para apoyarla, igual que la doña Elena. Calla, guitas, bendiciones, niña bella. Sí, que Tania, yo le dije esta mañana, ábrese su canal, a nombre de ella y la niña, para que genere ingresos para la niña. Una cosa le digo, yo no voy a dejar a la niña sola, ni a su mami. A ver si no inventa esta perra maldita que al rato le falta el respeto a la niña esta. No me cabe la duda. Ya le falta el respeto a la mujer de Kevin. Al rato va a salir con su estupidez. ¿Eh? Pero como está ella como testiga, hago lo mismo. Mija, esta vieja desgraciada va a traer a mi hija. A mí me gusta dar todo por los cuernos. ¿Dónde vas? Pinche borracha desgraciada. ¿Dónde vas? Venga acá, culera. Hocicón. Traga pura mierda. Pura mierda, escupe por el hocico. Venga. Chávez González, don Pibas, dice, ¿y qué pasó con lo de Kevin? Nah, pero es tantito, ese es un tema muy delicado. No ha terminado. Si ustedes creen que el caso está terminado, no ha terminado. Simplemente tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Chávez González, don Pibas, dice, okay. Dice Camerín, atando cabo, dice, es que la conocemos más de lo que ella cree. Desgraciadamente. ¿Es cierto? Ella se ha manifestado, se ha proyectado la basura que es. Dice, ¿me pueden decir en qué minuto habla Julie? Yo la veo congelada. Alguien que le dé el minuto, yo la verdad, pues ya tiene rato, ya tiene 2:28. Voy a tardar unos 15 minutos más y nos vamos a retirar, ¿ok? Esto está de chupete, mi gente, gracias. Gracias porque me dieron la oportunidad. Gracias porque la mayoría se portó con respeto, la mayoría. Y gracias a esas moderadoras tan lindas que tuvieron atentas, hicieron exactamente lo que yo quería. Que no me bloqueara gente, que no insultara, solamente los que insultan afuera. Parece que todo el mundo se comportó bien, qué bueno. O sea, todos son libres de escuchar las opiniones. Aquí no se va a insultar a nadie si nadie insulta a nadie. Aquí el ataque es directo, duro, para esa lacra, nada más. Ya si ustedes quieren llevarse una parte de su manjar, pues es cosa de ustedes. Pero aquí no se va a insultar a nadie sin razón. ¿Okay? Aquí la lacra mayor es la que lleva el golpe derecho al hígado. Le quitamos la máscara, dije... Amenazó a mi hija, que si hablaba conmigo, defendiéndome, que ella iba a hablar de ella. Habla de mi hija lo que quieras, perrita. Mi hija ya dijo toda su vida, desde su niñez hasta el momento de hoy. De ahí para adelante, habla lo que se te atraviesa en el hocico, que es pura víbora, que nadie te va a escuchar. De mí, nada. ¿Por qué? Porque para mí esto es caso cerrado ya.
Esta vez fue el broche de oro. Ok, si quieres seguir ladrando, hazlo. Lo que vas a ganar, que la gente se te va a largar. Porque te va a decir, nosotros escuchamos a las sobrinas, nosotros escuchamos a Guita, nosotros escuchamos a su hija. O sea, no tiene caso que estés hablando. Tu propia gente se va a echar en contra tuya. Porque tú vas a estar hablando lo que ya tus hijas y sus sobrinas y su prima declararon en público. Había más, casi 1,000 personas. Había 900 y piquitos. ¿Ok? Y los que lo van a ver todavía más. Así que mira, te callas en los 5 cacares o nos vamos en tu canal. ¿Qué le va a decir? Váyanse mucho, ya sabes, ¿para dónde hijas de tantas? Váyanse mucho allá con las almorranas. No, almorranas tu madre. Porque yo no tengo, te lo dijo Guita claramente y salió. Le cayó de chiste tu mentira. ¿Eh? Así que, camantes montes, pajaritos volando. Y yo dando patadas. Y tú patadas de hogada. ¿Sí? Dice aquí, Carmen dice, no estaban muy molestos con usted, su sobrino, con Paco, anda en su casa de Guerrero con sí, como si nada, en la cama, maca. ¿Será verdad que es puro show? Ya veremos, cuando salga la verdad, ya veremos. El caso no ha concluido, ¿ok? Eso no se lo puedo decir. Ok, Saúl, no te vamos a decir quién es. Agarra la onda, por favor, exactamente. Elba Plasencia, si mal no recuerdo, hace mucho le regaló un carro y fueron a comer. Hace mucho vi ese video, lo pico. ¿Sí? Sí, 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 sí. Claro. No le regalé todo el carro, le regalé nomás 70,000 pesos y el carro costó 120,000 y le dije, te voy a regalar 70,000. Regáleme nomás 50. ¿Sí? Y lo llevé a comer y fuimos a comer. Claro que sí. Fuimos a comer, los llevé a comer a todos. Kevin, Tania, a todos. Mis sobrinas, todos, apenas. Dice que dice Mónica Carrasco. La señora esta no ve los videos de Vichy y Paco. Los videos de Paco últimamente son puras ridiculeces. Y graba con sus amigos bebiendo. Ya, o sea, solitos. Banal, banal, dice, bien que saben quién es la enferma. Bien que saben, sí saben. Solamente se hacen. Saúl Luna. Sí, perdón, disculpen. Ok. Marta Tantongo. Lamento mucho ver cómo les tienen tanta envidia a la familia Benítez. Epifanio, recuerda que la lengua no tiene hueso. Claro, Martita, es correcto. Sigue ladrando borracha. Las pruebas las ha sacado Don Tibor. Ya está. Por mí, mira, si ustedes quieren perder el tiempo allá, vayan a perderlo. Yo, para mí, esa lacra, cero a la izquierda, no vale nada. Le di un putazo del cual no se va a levantar. ¿Ok? Ella va a decir que se va a levantar. Ella va a decir que se burlé. Ella va a decir que compré. Ella va a decir que las compré. Ella va a decir que compré todo. ¿Y qué me importa a mí que diga? La pregunta es, ¿tienes pruebas de lo que estás diciendo? Pues así como no tienes pruebas de todo lo demás, menos tendrás pruebas de esto. ¿Y por qué no tienes? Porque no existe. Nunca vas a mostrar nada porque no tienes nada. Cristina Garceca, ni falta hace que lo diga. Son dos pibas. Juli es un amor y muy respetuosa. Nada de mal hablada. Yo soy su fan de Juli. Me gustan sus videos, claro, sus blogs. Gracias, Cristina Garza. Sigan apoyándome. Mija es un amor. Mija es una chulada. Cuando yo hablo con ella, dice, ¡hola, Mr. Benny! ¿Qué haciendo, Mr. Benny? Y suelta sus risadas. Unas risas bien bonitas que tiene mi niña. ¿Sí? A veces vienen... O sea, hay gente. Ahora va a decir que le compré un juego. ¡Ah, ya dijo, no! Que le compré un carro y un juego de recámara. ¡Qué chingada!
¿A ti te las ordené o qué eso acá? ¿Tú fuiste presente de la orden o qué? Ok, así como le estabas diciendo a una muchacha ayer, que te comentó allí, esto que tienes las pruebas, ¿tú estuviste allí? ¿Tú estuviste allí? ¿Tú también estuviste? Te vuelvo a dar con un martillo en tu cresta. ¿Tú también estuviste presente? La misma pregunta que tú le hiciste a la que te dijo que yo no era cierto lo que estaba diciendo. Tú me dijiste, ¿tú estuviste allí? Yo te digo a ti lo mismo. ¿Tú también estuviste? ¿Tú también estuviste? Tú dijiste que la cachanilla, la cochinera te lo dijo. Tú dijiste en un video enojada porque la cochinera se había ido con Silvia. Ahora la cochinera no va a ninguno porque la tienes asustada. ¿Qué le sabes? Yo no sé. Y no me interesa. Lo que sé es que eres una mentirosa. Lo que digas le vas a echar hasta de más. ¿Ok? Así que a ti, para mí no tienes crédito, nada. El que te quiera ver con este tema, que te siga viendo. Que siga repitiendo. ¿Eh? Después de sacar pruebas tan claras, solo la gente mediocre, segura, seguirá creyendo en esa enferma. Exactamente. Jeff Smith dice, la sobaca cargó los muebles, entregó el carro, por eso sabe. Ah, seguro, Jeff Smith, ¿verdad que sí? Es cierto. ¿No entregaste los muebles? ¿En qué movería los compré? ¿En Monster Go? ¿En Ashley? ¿O a dónde? ¿Y aquí, en qué agencia compré el carro? ¿Qué marca es el carro? ¿Eh? Para que se den cuenta. Oh, pero aquí se dice verdades. Verdades. Verdades madres. Pura mentira. No es verdad, es nada. ¿Eh? Qué vergüenza llegar a esa edad y andar haciendo el ridículo. En YouTube dice, con calumnias a gente inocente. Exactamente, dado cabo. Qué vergüenza de esa lacra. Y a ustedes la van a ver. Pero dice que tiene 27 años, ¿eh? Tiene 27 años. Y anoche se la mostré cómo está. Y es la misma que va a sacar la del muñeco. La del muñeco le va a partir su mouse bien partidito. Hay que darle honor al que no merece. Honor al que no merece que sacó esa foto de screenshot. Allí fue donde empezó la discordia. Ay, haber dicho, ahora se me llevó una chica. ¿Qué me invento? Y se metió todo. Sacó por allá una disque muerte que se murió por allá. Solo le dicen que le contaron, que le dijeron, esa, qué prueba es. Solo gente tarada. ¿Se le cree eso? Es, no. Ay, Diosito Santo, bendito Dios. Bueno, ahora sí, mi gente, los tengo que dejar. Acuérdense de que en adelante el capítulo me cerró. Todo lo que oigan de este punto, de mi hija, con mis sobrinas, con mi prima Olga. ¿Quieren escucharla? Escuchen. ¿Quieren creerle? Créanme. Están en todo su derecho a creerme. Voy a leer los comentarios que me han mandado por WhatsApp, me han mandado muchos. Voy a leer unos, me han mandado varios, ¿verdad? Mira, aquí tengo bastantes, no me piden nombres, como no voy a los nombres, yo soy muy discreto, yo sí demuestro la discreción, rata inmunda. Tú no cubres nada, tú no cubres nada, tú descubres hasta tu madre. Es más, hasta tu madre le mete la madre por tarde salir con la tuya. Déjame tener aquí, mira, voy a leer los comentarios de todo lo que está pasando acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 comentarios. Dice uno. Soy Pipas, diga en su en vivo lo que usted dijo que le abrieran una cuenta a la niña de Kevin y que pusieran a Lena para que la administrara. Porque está pinche vieja borracha. Está diciendo que usted dijo que hasta los 25 años le daban el dinero. Mientras tanto, el dinero que se deposite para la niña no se les va a dar a Tania ni a la niña hasta que cumpla 25 años la niña. Ahorita claro eso, espera un poquito.
Ok. Listo. Ok. Mira lacra borracha de mierda. 25 años se los puse a mi hijo. Pero se los pueden entregar en cuanto cumpla 18 años. Pero yo pensé con la cabeza, dije, el niño a los 18 años va a ser un desperdiciador, no va a aprovechar. Entonces me avancé a los 25 años. ¿Qué quiere decir? 25 años, a lo mejor el niño ya está un poquito más centralizado y también va a ganar mucho más intereses. Porque van a pasar todavía 7 años. Y esos años está generando intereses sobre intereses de su dinero. ¿Ok? Pero no tiene que ser precisamente con la niña de Tania lo mismo. Eso es opcional. Pero si hay una edad fija, 18 años. En cuanto cumple los 18 o 21 también se puede. O 22 o 23, eso ya es de usted. Yo lo puse a 25. Así que la lacra anda copiando la inteligencia de este gallo. Nomás. Ella nomás anda copiando la inteligencia. Sí, es cierto, tiene mucha razón. Gracias por su comentario. Muy lindo, de verdad. Otro más. Dice aquí. Buen hombre, hasta he llorado, dice con ternura. Esto va por todos los ofendidos por esa mujer desgraciada. Gracias. No escucho. Aló. No escucho a la sobrina, no se escuchó a la sobrina. Okay. Bueno, ¿qué más? Aquí otro mensaje también. Liz, no se escuchó con claro, don Epifanio. Qué pena que me... Esto ya es otro, acá tengo otro. Escucho bien. Dice acá... Dice aquí saludando a don Epifanio para decirle aquí para y para decirle que yo siempre miro sus canales y me gustan, y ahora con su remodelación de su casa que está quedando muy bonita, y por Benny también lo miro porque quiero mucho a su bebé hermoso, pero me tomó este atrevimiento para decirle por qué no denuncia el canal de esa borracha. Me tengo que decirle por qué no denuncia el canal de esa borracha. Ella pone capturas de usted y videos. También hágalo. Solo así se le acaba el circo a esta loca. Solo nomás no le a veces. Porque si no, ella se prepara. Y si no lo... No lo voy a... ¿Sabe qué? Lo voy a dejar porque esto le va a calar más. Ella solita se va a largar. Si es que tiene vergüenza. No tiene, ya sabemos que no tiene vergüenza. Obviamente que no la tiene. ¿Ok? No, yo la verdad no tengo tiempo para ver. Si quieren, ustedes quieren denunciar, la denuncian allí. Todos juntos denuncian un solo tema de todo lo que ella está haciendo. Todo eso haga. Ustedes mismos pueden hacerlo. ¿Sí? Yo tengo en YouTube, en Google, diciendo toda persona puede reportar palabras obscenas, palabras groseras, con firmeza, ambos pongan el mismo tipo, el título al cual se está refiriendo, y YouTube se lo quita, ¿sí? Porque YouTube tanto se va a cansar y dice, bueno, obvio, si la gente se está ofendiendo, en lugar de estar diciendo, está perjudicando, ¿sí? Entonces, bueno, no, Jasmine, hasta pronto, Camilín dice, eso es verdad, a los 18 son muy jóvenes e inexpertos. Sí, está tocado. La Luca está diciendo que yo dije, no, yo dije que mi hijo, Benny, mi hijo, hasta que cumple 25, a ver si en 25 años ya tiene la lamparita encendida del avance económico, financiero en su vida. ¿Ok? A eso me refiero nomás. ¿Ok? Así que, caray. Cuídense mucho, mi gente, los dejo. Acuérdense, no más temas de pedofilia, de dopifita con sus sobrinas, porque no existen
Y ustedes lo escucharon, no más pedofilia, no más calumnias de que Guita le dieron vida por mi culpa, porque yo soplé contra ella, ustedes lo escucharon. Ella dijo que si yo hubiera hecho eso, hasta el día de hoy ni me hablara, ni siquiera se juntara conmigo. ¿Okay? Entonces, una prueba, un hecho vale más que mil palabras. Ustedes miran cuando yo voy, yo la saludo, salgo con ella, comemos juntos, no tengo nada en contra de ella, ni ella en contra mía nada tampoco. Así que lo que dice esta borracha está fuera de serie, solamente lo hace para entretener a la gente. Dice, Liz se entrecortaba, pero lo dijo, dicho, bien claro, en el chat. Es claro, yo no vi el chat de ella ahí, ¿sí? Así que mi gente, cuídense mucho, los quiero mucho, a toda mi gente verdaderamente, aquellos que me apoyaron, gracias, me despido con 652 personas, les dejo, este es caso cerrado para mí, yo les prometo, nunca más mencionar este tipo de cosas, porque no tiene sentido, neta, no tiene sentido estar repitiendo lo que es algo que repite noche tras noche. No sé, se le acabó el show, se le acabó el juego, por mi parte, colorín colorado, este encuentro se ha acabado, cada quien por su lado. Sigue lo que viene, a darle la madre, vez tras vez, por lo que estamos siguiendo de ella, por parte de su genealogía, y a mí por mi parte que le dé, yo a mí ya no me importa, absolutamente nada, nunca me ha importado, porque la verdad la teníamos nosotros, ¿ok? Entonces, aquí, más claro no canta un gallo. Dejen su like antes de irse, dice. Camila, tranquilos, dice. Sabemos que usted es honesto. Gracias, Chevita Loca. Dice, hola, mi querido Pibaño. Ya llegué. Pues llegué a estar de corazón porque ya me voy. La Chetechanía, ahora sí. Voy a mimir un ratito. Dejen su like antes de irse. Ay, apenas llegué, dice la Chevita Loca. Gracias por estar en el del lado de la verdad. Gracias. Y si no me creen, escuchen a mi hija, escuchen lo que ella ha dicho, porque ella pidió que le partieran a la madre, ya fueron a partírsela, mi hija se la partió en su propio canal, y aquí la rematamos. Aquí la acabamos. Aquí, torció la puerta del rabo. Aquí se acabó. La rata, no más. Dice aquí, banal, banal, cachanilla, que descansen, linda. También dice, quedó muy claro lo de pipas, viejillas, más claro que esto, échele agua o ya, dice, échele agua o ya, sabe, a ver si así lo entienden mejor. Gracias, cuídense mucho, saluditos, y esto va a ser el retiro de mi despedida. A ver aquí, a ver aquí, a ver aquí, a ver aquí, 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 a ver, a ver. Vale, espérame un poquito. Aquí está, aquí está. Yo andaba mal aquí, aquí, aquí. Bueno, yo voy a hacer esta salida retiradita, quédese mucho. Voy a quedarme con ustedes, me voy a despedir con ustedes en este tema. Ya, conmigo no tiene relevancia, no más. Caso cerrado y no se vuelve a repetir y no se puede juzgar dos veces por lo mismo cuando ya se aclaró. Hubo un número de testigos visibles, audibles, con su propia voz, nada de que me contaron, nada de que me dijeron, nada que pensé, nada que yo pienso, nada de que no tengo pruebas, aquí está la prueba. Se demostró, y si no la quieren creer, lo siento mucho por ustedes, que Dios los bendiga, y nos vemos así de fácil.